Bueno, ahora sí, podemos empezar a dar comienzo. Seguramente vaya entrando más gente, así que les doy la bienvenida. Es un gusto para mí presentar al doctor Marcos Rossetti. Y bueno, también agradecerles a todos y a todas ustedes por estar aquí. Bueno, el doctor Marcos me escribió hace unos meses. Estuvimos en contacto y finalmente pudimos hacer estas actividades en Argentina. Él está aquí y de hecho el viernes va a estar en la Universidad de Buenos Aires a las 11 horas en el aula 123, hablando más específicamente de las investigaciones que él realiza, que tienen Sí. que ver con la neurociencia del desarrollo, ¿sí? En estos momentos está trabajando en cuestiones vinculadas a trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Así que no voy a spoilear mucho más porque eso es para la charla presencial del viernes. Pero bueno, yo les dejé su página personal, pueden bajar sus papers y ponerse en contacto con él. Y bueno, ahora le voy a dejar la palabra a él, pero también quería agradecer a las instituciones que también acompañan este evento. Por un lado, la ACC, que veo varios miembros que están aquí de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento. Aprovecho para saludarlos, saludarlas. Y que bueno, han dado el aval porque la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento es una sociedad que apuesta por el vínculo de las ciencias del comportamiento con la sociedad desde una perspectiva científica. Ya varios la conocen, pero los que no la conozcan también pueden entrar por internet y hacerse miembro. Lo mismo con la Sociedad Interamericana de Psicología. Estuvimos hablando con el grupo de trabajo de psicología comparada y experimental acerca de este evento y también apoyaron. Y bueno, el evento es un éxito y ha sido difundido por las distintas redes. Así que también, si quieren conocer un poco más acerca de la Sociedad Interamericana de Psicología y estos eventos que se realizan, también las invito a que se acerquen al sitio de internet. Así que, bueno, Marcos, todo tuyo. Te dejo la palabra para que comiences y si querés decirles a la gente alguna cuestión relacionada a la organización, cómo tomar la palabra y eso, adelante. Yo me voy a Claro. quedar acá coordinando un poquito la parte más administrativa. Un abrazo. Perfecto. Muchas gracias, Ángel. Hola, buenos días a todos. Pues, como dijo Ángel, muchas gracias por organizarlo y por su asistencia y por su interés. Este es un curso que generalmente dura más tiempo, pero hoy lo intenté reducir como una pequeña introducción de 4 horas. Bueno, no es tan pequeña tampoco, pero bueno, la idea es un poco introducirlos a este software estadístico, intentar convencerlos de que es interesante y de que es una habilidad y un instrumento valioso y que vale la pena aprender. Voy ahora a cambiar a las diapositivas. Pero siempre puede ocurrir que de repente empiezo a hablar y no alguien no entiende algo, no está algo claro, hay algún problema o no ve la pantalla, lo que sea. Me pueden interrumpir, pueden desbloquear su micrófono y hablar en cualquier momento. Es importante porque yo no los voy a estar viendo, no pueden levantar la mano ni nada porque estoy viendo las diapositivas, ¿no? Entonces, por favor, siéntense con toda la libertad de interrumpirme en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues ahí ven la pantalla, ¿no? Sí. ¿Sí? Pues bienvenidos. Es el curso de introducción a R que Ángel nos hizo el favor de organizar y difundir con gran éxito, como vemos por todas las gentes que se han agregado a la plataforma hoy. Disculpen un poco también mi voz, que estoy un poco ronco, pero justo tuve una gripe el fin de semana y estoy todavía recuperándome, pero creo que sí puedo. Nada más tengo un poco la voz más profunda de lo normal, ¿no?
Pues justamente hoy nos despertamos con la idea de aprender R, ¿no? ¿Y qué es R? No sé si todos aquí tengan ya alguna noción o estén aquí por una duda mucho, casi de total, ¿no? De qué es esto, o conocen el programa, o han oído del programa, si los han mencionado colegas, lo han visto citado en algunos artículos, si lo piden tal vez que lo aprendan sus supervisores, etcétera. No sé muy bien qué los llevó a venir, pero pues para responder esta pregunta, R es un software estadístico, es un lenguaje de programación exclusivamente con fines estadísticos, o que tiene varias características que lo hacen particularmente interesante sobre las demás opciones o alternativas que existen. Para empezar, es gratuito. Esto siempre es una gran cosa, sobre todo en un mundo donde cada vez hay menos recursos financieros para la investigación. Y los softwares estadísticos pueden llegar a costar mucho, ¿no? Las licencias de SPSS, por ejemplo, si uno lo adquiere de manera legal, ¿no? Pueden ser realmente un costo impresionante para las universidades, ¿no? En decenas de miles de dólares, ¿no? Si uno compra para una universidad grande. Y entonces, pues, ese puede resultar un ahorro importante y finalmente un ahorro importante también para el usuario más chico, ¿no? Que no tenemos ese dinero para gastarlo en algo así. Es multiplataforma, ¿no? No está limitado a alguna plataforma en particular. Podemos usarlo en Windows, podemos usarlo en OS X, podemos usarlo en Linux. Esto hace que también podamos comunicarnos con colegas que tienen distintas o que usan distintas plataformas de uso. Es extenso, ¿no? Es un software que cubre muchísimos usos y es extensible, es decir, podemos agregarle o expandir los usos que ya tiene, ¿no? Para cubrir casi necesidades a la talla, ¿no? A particulares, al nivel del problema que tenemos nosotros. Está en constante actualización, más o menos se libera una actualización nueva cada 3 meses, lo cual lo hace que esté siempre en la frontera, ¿no? Siempre estamos trabajando con una versión de R o que está adquiriendo o ajustándose a las necesidades nuevas o a los problemas nuevos que tenemos, que como, o sea, uno pensaría, la estadística no ha evolucionado tanto, pero sí lo han hecho los datos y R se ha movido y ha podido ajustarse a las nuevas necesidades o a los nuevos tamaños, dimensiones de las bases de datos, al hecho de que está también adquiriendo nuevos usuarios y los usuarios quieren trabajar de manera más fácil, ¿no? Tiene una gran comunidad de usuarios. Esto hace que sea que la ayuda y sea muy ubicua, ¿no? Uno puede entrar a internet y encontrar un montón de gente que participa en la resolución de problemas, pero también participa en la construcción de nuevas versiones de R, ¿no? Entonces, entre más gente tenga un software gratuito, más actualizaciones tiene y más ayuda disponible existe en internet, ¿no? Entonces, todas estas piezas nos dan que R es una herramienta de análisis moderna, ¿no? Para, digamos, asentar un poco más el punto de que R es algo que vale la pena usar, podemos ver que entre las herramientas más citadas, pues R es el segundo más citado. Esos son datos de 2016, entonces puede ser que ahora sea aún más. Bueno, siempre está Excel como el primero y eso es normal. O sea, Excel, a pesar de que no es la herramienta más poderosa, es la más ubicua, es parte de Microsoft Office, todo el mundo la conocemos, es una buena herramienta para mantener datos o para guardarlos, para hacer manipulaciones grandes. Pero no tiene capacidades de análisis limitadas. La segunda herramienta también que podemos pensar, que seguramente es muy popular y que seguramente ustedes conocen, es el SPSS, ¿no? Que también es una herramienta muy citada, solo con R como segundo lugar. Pero estos datos son un poco truculentos porque a la hora de ver esto en el tiempo, vemos que en realidad SPSS empieza a disminuir, ¿no?
Y si hacemos un zoom in, vemos que R empieza a aumentar. Y está, va en aumento mientras que SPS se va disminuyendo, ¿no? Y esto se debe mucho a lo que acabo de mencionar, de que R tiene pues, que es gratuito, expandible, etc. También, por ejemplo, los trabajos las tendencias en trabajos peticiones de R como una característica del empleado, pues empieza a rebasar SAS, que es también un software estadístico muy usado en la industria. Entonces, también lo hace ver como que es popular en la academia y fuera de la academia, ¿no? En la academia, no solo en ciencias biológicas, en todas las ciencias está en la tendencia de crecimiento, ¿no? Los artículos que citan R van todos en aumento. O el número de artículos que cita, o el porcentaje de artículos que cita R, ¿no? Y de hecho, R hoy en día es el octavo lenguaje más popular, ¿no? Abajo de cosas mucho más clásicas como C o Java o Python, ¿no? Lo cual es todo un logro realmente, ¿no? México está rankeado como el novenavo país usando R, y ayer intenté ver cómo estaba Argentina, pero lamentablemente esta página ya no existe, la tuvieron que cerrar en 2022, entonces no pude checar cómo está Argentina, pero me imagino que también anda por esos números. De hecho, yo creo que está por arriba de México ligeramente, porque en la última conferencia de R vimos donde publicaron los porcentajes de usuarios de distintos países de Latinoamérica. Argentina en el segundo lugar, ¿no? A pesar de que tiene una población, pues, una tercera parte de México o incluso no sé cuántas veces más chico que Brasil en términos poblacionales, era el segundo más con más asistentes en la conferencia, ¿no? R tiene una conferencia anual, y ahora también tiene una conferencia latinoamericana, me parece, pero tiene una conferencia mundial anual para mostrar los nuevos hallazgos y conferencias de expertos, etcétera, ¿no? Tiene también mucha especificidad. Hay grupos particulares de gente que se reúne para aprender o apoyar a otras personas en físico a aprender R o a lidiar con problemas de R. En México tenemos, por ejemplo, este grupo que es chicas en la Ciudad de México que se reúnen para aprenderlo y compartir experiencias. Y encontré que también Buenos Aires tiene la misma cosa, ¿no? Entonces, sería bueno que buscaran el capítulo de R para mujeres o R para cualquiera, en su ciudad, ¿no? Yo colaboro con gente en una ciudad chiquita, por ejemplo, Cuernavaca, en México, y ellos tienen también su grupo en Cuernavaca de R, ¿no? Entonces, como que la escala no es no solamente el problema. Hay gente que hace estos grupos en lugares muy, muy chiquitos. Hay varios de estos R ladies en África. Bueno, en fin, es una modalidad que se ha puesto muy popular. Y tienen reuniones mensuales o bisemanales, ¿no? Y además, como que refleja mucho el espíritu de R, ¿no? De compartir experiencias, ayudarse. La idea no solo es que sea gratis el software, sino que sea amable y abierta a la comunidad para nuevos usuarios, ¿no? En la publicación que hizo Ángel, había pedido que bajaran dos programas, ¿no? R, que es este logo con la areola aquí. R es la versión clásica de R, que es el software, ¿no? Es la herramienta. Y luego tenemos R Studio, que es este círculo, que es la interfaz, ¿no? R Studio es una interfaz moderna. Podemos usar R directamente, pero con la interfaz es mucho más fácil, mucho más agradable, una experiencia mucho más satisfactoria y en todo sentido más fácil de usar, ¿no? Entonces, realmente recomiendo que hagan esta combinación, ¿no? Que usen, no solo que usen R, sino que usen la interfaz. Y de hecho, lo que vamos a estar hoy viendo, los ejemplos que vamos a ver y voy a explicar, es todo con la interfaz de RStudio. Cuando ustedes abren RStudio en sus computadoras, si lo tienen por ahí instalado, lo pueden abrir ahora, van a ver algo como esto, ¿no? Esto es parte de un problema de R que puede ser un poco intimidante, ¿no? Uno abre esta aplicación, está llena de botones, y llena de ventanas, y llena de pestañas, y
uno puede decidir abandonar porque parece algo muy complicado. Y sí, en efecto, tiene una curva de aprendizaje algo pronunciada. Entonces, sí es importante tomar algún curso o leer algún libro. Pero justamente lo que estamos hoy haciendo aquí es intentar resolver ese problema de la pendiente juntos, ¿no? Entonces, vamos a ver parte por parte y se van a dar cuenta que, en realidad, aunque tienen muchísimos botones y muchísimas cosas, ¿no? Y puede parecer un poco intimidante en primera vista, vamos a resolverlas y van a ver que en realidad se usan pocas y no son tan intimidantes como parecen, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos esta ventana. Puede aparecer, en su caso, con fondo blanco, que es el tema de día, digamos, es el tema de noche. Ahorita podemos ver cómo cambiar los temas, pero se puede aparecer con fondo blanco y aquí viene una pequeña descripción de lo que está pasando, ¿no? De R y qué versión es, en qué años, en qué fecha se publicó. Es esta, ¿no? Esta es la consola. La consola es donde ocurren las operaciones que vamos a hacer en R, ¿no? Aquí tiene este piquito aquí es donde vamos a poder escribir cosas. Y esto, la consola va a funcionar como una gran, compleja calculadora, ¿no? Entonces, cualquier cálculo aritmético, directamente sobre el piquito S, donde escribimos, ¿no? Con el teclado podemos escribir estas cosas y nos da un resultado. Directamente podemos acceder a funciones, ¿no? Matemáticas como el logaritmo o el seno, ¿no? Así, con numeritos, ¿no? Pero vamos a ir aumentando la complejidad, ¿no? Porque no estamos aquí para solamente ver una calculadora, sino que estamos aquí para hacer estadística y eso requiere de pasos más complejos. Entonces, vamos a tener que, para hacer pasos más complejos, tenemos que poder acceder a variables o a usar variables, no nada más números, ¿no? R tiene el concepto de variable como cualquier otro, pues, lenguaje algebraico, ¿no? Donde podemos guardar valores en una variable. Y vamos a usar el operador flecha para este procedimiento. El operador flecha o el operador asigna un valor a una variable, ¿no? En este caso, estamos asignando el valor de 5 a la variable x. Es bonita porque además funciona en ambas direcciones. Podemos usar tanto para la derecha como para la izquierda. Es ambidiestra, ¿no? Entonces, aquí podemos guardar 5 en X o X en 5. R no usa igual, ¿no? Usa flecha para asignación, ¿no? Igual también funciona, pero no se recomienda por cuestiones como de convencionalidad de la programación en R, ¿no? Entonces, vamos a acostumbrarnos a usar el operador flecha. El operador flecha es más que y la línea, ¿no? Cuando hacemos un cálculo, no sé si ustedes están ahora usando R, digo, usando o interactuando un poco con RStudio, pero si hacen un cálculo en la consola, pueden ver que cuando sumamos, por ejemplo, hacemos una operación como esta, 5 más 5, aparece 10, ¿no? Entonces, R nos devuelve en la consola el resultado de esa operación. Ahora, si hacemos el mismo cálculo, pero asignamos la operación o el resultado de esta operación a una variable, R no va a producir nada. Sin embargo, si escribimos y damos Enter sobre el nombre de la variable, aparece el valor que contiene la variable. ¿Sale? Entonces, esto puede llegar a ser un poco confuso para los nuevos usuarios porque no siempre R es verboso solo cuando hay una operación matemática o una operación que no se asigna a una variable. Cuando se asigna una variable, no, R no produce un resultado, sino simplemente la guarda en la variable correspondiente, ¿no? Entonces, en este caso, para ilustrar este fenómeno que puede llegar a ser un poco confuso, entonces yo agarro 5 y lo guardo en una caja que se llama X, es mi variable, ¿no? Esta operación no produce ningún resultado, pero cuando yo pido X, me devuelve el contenido de esta caja que es 5, ¿no? Si yo tengo 5, pero asigno un nuevo valor, como 10 para acá, a X, ahora X ya no vale 5, sino que vale 10, ¿no? Reemplaza el valor que tenía antes por el valor nuevo. Entonces, de nuevo, ¿no? Si yo digo 5 más 5, R me responde 10. Si yo digo 5 más 5, asignalo a X o es igual a X, R lo guarda en memoria. Y si yo le pido el nombre de la variable, lo asigna, digo, lo presenta, ¿no? Me lo presenta en la consola, ¿sale?
También podemos usar texto para guardar, podemos guardar cadenas de texto o texto en variables, ¿no? Este siempre va a ser muy distintivo porque está, el valor tiene que ir entre comillas, ¿no? Entre comillas dobles o sencillas. En realidad es irrelevante para R, puede ir cualquiera de las dos. Entonces lo guardamos aquí y cuando le pedimos el valor, ¿no? Y por ejemplo, puede ser una único carácter o puede ser una frase. A R le es indiferente, mientras esté en comillas, lo guarda como en una variable, ¿no? Luego tenemos también otra cosa que son las funciones. Las funciones van a expandir muchísimo el uso de R porque todo lo que queremos hacer ya está probablemente programado en una función. Entonces, no tenemos que estar nosotros haciendo cada cosa, sino que vamos a usar, o sea, principalmente nuestra interacción con R va a ser mediante funciones. O sea, vamos a pedirle a R que haga alguna cosa y R la va a llevar a cabo, ¿no? Sin embargo, para que haga esa cosa, ¿no? O sea, esa cosa que va a hacer, va a estar generalmente especificado en el nombre de la función, que en la mayoría de los casos tiene un verbo, la acción que va a llevar a cabo, o una forma de ese verbo, o alguna forma acotada o medio juguetona de ese verbo, pero generalmente especifica lo que realiza, ¿no? La función. Luego va a llevar los objetos, ¿no? Esto va a estar separado entre paréntesis, ¿no? Objetos, que va a ser sobre el que actúa la función, y luego los argumentos, que son para modificar cómo esa función nos da resultado, ¿no? Entonces, un ejemplo es plot, ¿no? Plot es la función para graficar. El verbo es graficar, literalmente. Vamos a tener que asignarle las cosas que queramos graficar, que queremos graficar X y Y. O sea, vamos a graficar un valor en X, un valor en Y. Y el tipo de gráfico que queremos hacer lo podemos especificar con el argumento type, en el que estamos diciendo que haga un gráfico de puntos, ¿no? Si cambiamos la P por una L, hace un gráfico de línea. ¿Sale? Entonces, esos son los objetos con los que va a interactuar para hacer el gráfico y eso es lo que va a modificar el funcionamiento o el resultado de la función, ¿no? Va a darle un poco más de especialización, ¿no? Hay funciones muy sencillas, ¿no? Como el seno, la exponencial o el logaritmo, que solamente requieren un número y nos devuelven otro. Pero funciones mucho más complejas, como esta, por ejemplo, que hace modelo lineal. LM es linear model. Y claro, tiene muchos más parámetros, nos da muchísimas más posibilidades de modificar aspectos de lo que queremos que realice, ¿no? Puede también parecer un poco intimidante las funciones, pero una cosa que ofrece R es la ayuda, ¿no? Siempre podemos buscar ayuda sobre cualquier función poniendo el carácter de interrogación antes del nombre de la función o con la función help, ¿no? Cuando hacemos esto, automáticamente a la derecha, en la pestaña de la parte inferior derecha de RStudio, tenemos una ventanita con pestañas, hay una pestaña de ayuda y va a aparecernos ahí la ayuda de correspondiente para la función sobre la que estamos preguntando. Bueno, ahora, claro que la consola, aunque es muy útil, pues no nos da chance, no nos da oportunidad de construir un programa muy largo, ¿no? Para construir un programa, una serie de instrucciones que queremos que R siga, compleja, larga, permanente, no vamos a hacerlo en la consola, porque la consola, una vez que uno escribe y da Enter, sale un resultado, pero no podemos seguir trabajando con algo tan efímero como los casos que escribimos en la consola. Queremos tener algo constante que podamos modificar, que tal vez queramos compartir, queramos guardar para futuras referencias, futuras manipulaciones, y eso lo vamos a hacer en el editor. Para abrir un script nuevo, para que aparezca la pantalla del editor, si no está ya en su R, vamos a ir a en la parte superior de RStudio, vamos a ir a la pestaña File, ¿no? Y en File o Archivo, ¿no? Vamos a buscar nuevo archivo y vamos a abrir RScript. Como ven, de nuevo, ¿no? Intimidante porque tiene un montón de opciones, pero en realidad casi siempre, 99% de las veces, vamos a querer un RScript, ¿no? O un archivo de R. Esto va a abrir algo así, como lo que tenemos aquí en pantalla. Está sin título porque tenemos que nombrarlo, ¿no? Aquí tenemos un disco floppy, ¿no? Todavía seguimos con el disco floppy como forma de indicar que queremos guardar el archivo. Y tenemos otras cosas interesantes aquí, como run y source, ¿no? Run vamos a ejecutar cuando tengamos una línea o el cursor esté sobre una línea de código,
con run podemos ejecutar esa línea de código y con source vamos a ejecutar todo el archivo, ¿no? El archivo completamente, ¿no? Vamos a estar usando mucho run, sobre todo. Una cosa bonita de R es que podemos empezar a escribir sobre el editor, ¿no? Y con la tecla tabulador, ¿no? O sea, ponemos PL, por ejemplo, ponemos tabulador, nos van a aparecer todas las opciones de funciones que empiezan con PL, ¿no? Entonces, tampoco tenemos que memorizar, no es una idea de memorizar las funciones o memorizar el número infinito de funciones que tiene R, sino que podemos tener referencia fácil solamente con la letra, la primera letra o las primeras dos letras de la función, ¿no? Y a medida que vamos especificando más, aparece más, se acota la lista de cosas que nos presenta, ¿no? Si ponemos doble tabulador, completa el, ¿cómo se llama? Completa el nombre de la función y lo escribe por nosotros. Así también podemos evitar que hacer algún error en cómo nombramos la función o cómo la llamamos, porque justamente R nos autocompleta el nombre de la función, ¿no? Y hay funciones como plot que son muy sencillas, pero hay funciones con un nombre más largo, más complicado, en inglés, ¿no? Que por ahí podemos hacer el error de, no sé, no escribirlo apropiadamente y nos va a causar un problema. Entonces, ponemos el doble tabulador, lo rellena y tenemos los paréntesis. Cuando vamos al paréntesis, nos va a decir lo que esta función requiere para funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo que quiere un X y quiere un Y. Esos son los aspectos mínimos o son los valores mínimos que tenemos que especificar a Plot para que Plot pueda generar un gráfico, ¿no? Lo cual, y también nos da, no solo eso, nos da una pequeña descripción de lo que necesita. Por ejemplo, X es las coordenadas de puntos en el gráfico, ¿no? Pues eso es una cosa que eficientiza mucho y previene errores cuando queremos escribir nuestro código, ¿no? Vamos a ver un poco más sobre las demás ventanas. Entonces, a la derecha superior tenemos esta pestaña de ambiente o environment. Aquí vamos a poder ver una lista de todas las variables que tenemos, ¿cómo se llama? Que tenemos en el sistema. En este caso tenemos X, porque justamente, bueno, jugando antes con la cosa de la caja y 5 y qué sé yo, habíamos guardado este valor de 10 en X, entonces sabemos que la variable X tiene el valor de 10 adentro, ¿no? Aquí todas las variables que vayamos creando en nuestro código los va a ir guardando o los va a ir mostrando aquí, en esta pantalla, ¿no? En esta pestaña. Como ven, hay muchas similitudes aquí en los botones que empiezan a aparecer arriba, ¿no? Siempre, por ejemplo, el botón de guardar, es para el disco flop, es para guardar. El botón de un folder con una flecha es para importar o abrir, ¿no? Podemos importar datasets, pero bueno, no lo vamos a hacer desde aquí. Y podemos también borrar variables con escobas para borrar, ¿no? Pues aquí está, borrar, importar datos, aquí están las variables. Tenemos incluso ahora en las versiones más nuevas una medida de las cuánta memoria ocupan nuestras variables en RAM, ¿no? Que es importante porque cuando esta barra se empieza a poner roja, este circulito, puede ser que tengamos que borrar algunas variables para continuar, ¿no? Luego tenemos en la misma ventana, pero en una pestaña distinta, tenemos la pestaña de historia y esos son todos los comandos que hemos mandado a la consola. Todo lo que hemos mandado en la consola va a aparecer aquí en lista, ¿no? R va a ir guardando toda la historia de las cosas que hemos ¿cómo se llama? Que hemos utilizado, que hemos ejecutado. Mismas que podemos mandar a la consola de vuelta, o sea, si la seleccionamos, podemos mandar a la consola o a la historia. Y se van a guardar de todas maneras en un archivo que se llama R-History en nuestro folder de trabajo, ¿no? Igual tenemos la escobita, ¿no? Para borrar variables individuales, ¿no? Eso no funciona gran cosa, ¿no? Entonces, cada línea que tenemos va a ir siendo guardada en esta pestaña de historia y en esta pestaña podemos mandarla a la consola. Luego, abajo, en la ventana inferior derecha, tenemos otra serie de pestañas. Una que vamos a estar usando bastante es la pestaña Files o Archivos. Esta pestaña nos va a mostrar los archivos del directorio en el que estamos. Este directorio es importante que sea nuestro directorio de trabajo. Es decir,
si queremos, vamos a cargar datos, o vamos a guardar el archivo, vamos a generar gráficos, que todo sea en este folder, ¿no? Queremos siempre que sea en este folder. Aquí muestra la dirección, ¿no? En este caso está en esta dirección. Y justo podemos modificar esta dirección. Para modificar esta dirección y elegir nuestro editor de trabajo, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a dar clic sobre esos tres puntos. Vamos a buscar va a abrir una ventana como esta, ¿no? Una típica ventana de archivos de Windows, donde tenemos que buscar nuestros folders donde queremos ir. Abrimos este folder. Una vez abierto, vamos a ir a esta tuerquita que dice More. Y en esta tuerquita vamos a elegir Zetas Working Directory. Y esto va a elegir el directorio de trabajo, que va a ser el directorio donde están nuestros datos, donde va a estar nuestro archivo DR, donde va a guardar estos archivos como RData o RHistory, que son como un backup de todos los comandos que hemos hecho o de todas las variables que están en el ambiente, ¿no? Entonces, es importante tener un directorio por análisis, tal vez, o un directorio por proyecto, qué sé yo, ¿no? Eso es más a su conveniencia, pero la idea es que cuando queramos tener acceso a los datos y tener acceso a este archivo de R en particular, pues elegir el directorio de trabajo donde este archivo está, ¿no? Luego tenemos la pestaña Plots. En la pestaña Plots, ahí va, cuando creamos un gráfico, se va a crear en esta pestaña, ¿no? Va a aparecer ahí. Y con aquí también podemos hacer zoom, que lo va a sacar una pestaña, una ventana nueva para que lo veamos un poco más grande, lo podemos exportar, podemos borrar gráfico, podemos borrar todos los gráficos. Tenemos la pestaña de paquetes. En esa pestaña de paquetes tenemos todos los paquetes que existen en nuestra versión de R. Y si están cargados o no. Si están cargados, aparece una palomita aquí, ¿no? ¿Los paquetes qué son? Los paquetes son, ahorita vamos a ver un poco más, pero son literalmente paquetes de funciones con usos específicos que nos van a ayudar a expandir nuestra habilidad de usar R para problemas particulares, ¿no? Están los paquetes, van a estar en Internet, o sea, van a estar en un repositorio de Internet que se llama CRAN. Son conjuntos de funciones y datos de uso específico. Van a aumentar la funcionalidad y economizar la necesidad de código porque son cosas que ya están resueltas por nosotros, ¿no? Entonces, prácticamente cualquier cosa que nosotros pensemos ya está probablemente resuelta por algún paquete o cercana a ser resuelta por algún paquete. Entonces, podemos bajar ese paquete o descargar ese paquete, añadirlo a R. Entonces, con eso nos da la funcionalidad de poder hacer las funciones que esa persona ya, o sea, o ese grupo ya realizó. Y entonces no tenemos que crear, reinventar la rueda, sino que ya está la rueda hecha por nosotros y es cosa nada más de aplicarla, ¿no? Estos paquetes son desarrollados y mantenidos externamente fuera de R, o sea, fuera de nuestra, ¿no? Y están en la nube, ¿no? Entonces, se mantienen por alguien que los mantiene, por el creador. Hay paquetes que lamentablemente ya nadie los mantiene, han caído en desuso. Hay paquetes duplicados, o sea, hay paquetes que hay más de un ecólogo, por ejemplo, que ha hecho resuelto un problema y hay 5 paquetes que hacen lo mismo. Y de hecho, hoy en día, al menos el año pasado, habíamos rebasado los 15,000 paquetes disponibles, ¿no? Entonces, es un universo infinito de paquetes. Puede ser, de hecho, un poco problemático porque empieza a haber tantos paquetes que no sabemos qué paquetes usar o tenemos paquetes descargados que nunca usamos, ¿no? Y hay un problema en particular. Para instalarlos podemos instalarlos desde la consola con la función install packages y el nombre del paquete, ¿no? El nombre del paquete lo podemos sacar podemos buscar en Google un paquete, o sea, estamos buscando una solución para un problema en particular y encontramos que el paquete X lo hace, ¿no? Y entonces, con ese nombre del paquete lo podemos descargar directamente nosotros en nuestro R o en algún artículo, por ejemplo, que dicen, no, pues usamos el paquete tal para resolver este problema, pues lo agarramos el nombre y con eso podemos descargarlo, ¿no? Entonces, install packages instala el paquete y library lo pone a disposición del código en ese momento, ¿no? Una vez que hacemos esto, eso queda instalado, entonces no tenemos que hacerlo más que una vez, pero esto tenemos que hacerlo cada vez que queramos
digamos, cada vez que carguemos R, que carguemos un código de R, tenemos que recordarle que vamos a usar las funciones disponibles en el paquete X o Y y tenemos que cargarlos con la librería, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sería equivalente a comprar un libro, ¿no? Yo voy a la librería y compro un libro y lo pongo en un estante, y ese libro está en mi casa, pero cada vez que yo quiero referenciar algún pasaje de ese libro, quiero usarlo para algo, tengo que sacar el libro del estante, ponérmelo en el escritorio y ponerlo en la página adecuada, ¿no? Para saber qué contiene, ¿no? Entonces, esa sería la similitud. Esto, obviamente, solo tengo que hacer una vez porque pues no tengo que comprar un libro tantas veces, pero esto tengo que hacerlo cada vez, ¿no? También puedo instalarlo usando botones, si les gusta más esa interacción con R, con el botón de install va a aparecer una lista gigantesca en donde yo puedo buscar los paquetes que existen y seguir las instrucciones para instalar el paquete. También puedo actualizar los paquetes, como dije, se mantienen, entonces de repente hay que utilizarlos, puede haber que a veces nos marca errores o nos marca alguna alerta de que un paquete está demasiado viejo o que no funciona ya ese paquete con la versión. O ya dos paquetes no interactúan bien si uno de ellos está en alguna versión demasiado antigua, entonces tengo que actualizarlo. Y hay muchas actualizaciones, o sea, realmente esta es una actualización muy frecuente, al punto de que yo en este curso, por ejemplo, tengo problemas de que un año para el otro hay código que ya no funciona porque ya me cambiaron, algún paquete cambió y ese paquete ahora, en cambio, la función ya no se hace así, sino se escribe asado y entonces tengo que estar actualizando todo, ¿no? Hay muchísima, muchísima actualización. Es realmente medio impresionante. Y luego, bueno, obviamente con 15,000 paquetes tenemos otro problema que son las colisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paquete dplyr y el paquete más, ambos tienen una función select. Eso es un problema porque yo cuando cargo ambos paquetes, R va a estar confundido al respecto de qué versión de select voy a usar. Select de más hace una cosa y select de dplyr hace otra cosa. Comparten solo el nombre, pero no comparten, o sea, la función hace cosas distintas en cada uno de los dos, solo se llama igual, ¿no? Y eso hace un problema porque, pues, si yo tengo ya cargado un código con esta función y también cargo esta, y ahora R piensa que yo estoy usando la función select de este paquete, me va a causar errores, ¿no? Hay una función, por ejemplo, eso es un problema común y un problema sobre todo que a las personas que ingresan por primera vez a R empiezan a cargar paquetes y se empiezan a meter en sus conflictos y son realmente muy molestos porque uno piensa, ¿por qué esta función que yo ya sé que hace esto no está haciendo eso o me pide que no tiene suficientes argumentos o sea, no sé qué está pasando? Y de hecho, un chico que justo se dedicó a hacer una función para resolver este problema, ¿no? Que busca qué paquetes están en conflicto e intenta quitar el paquete más conflictivo. Construyó esa función que se llama Am I going mad o me estoy volviendo loco, porque a veces esa es la sensación que uno tiene cuando los paquetes no o las funciones no funcionan por esta idea de conflicto. Para evitar a veces los conflictos, lo que podemos hacer es usar directamente la función directamente del paquete, ¿no? Sin cargar el paquete, podemos usar la función directamente con este argumento que son dos veces dos puntos, ¿no? Y entonces yo puedo agarrar y decir dos veces dos puntos filter de dplyr, y entonces uso la función filter sin cargar el paquete dplyr, ¿no? Eso me ahorra el hecho de que al hacer esto ya no cargo el paquete, que tiene un montonal de funciones y disminuyo la probabilidad de que tenga un conflicto. Yo sé que de repente esto puede ser un poco teórico, pero me parece importante mencionarlo y además, o sea, parte de este curso, obviamente van a irse hoy con una idea de qué es R, pero no van a irse como expertos en R. Lamentablemente sí requieren más horas aprender R finalmente, pero cuando ustedes busquen ayuda o lean cosas en internet, es común que uno empiece a encontrar este tipo de cosas y puede ser un poco desconcertante cuando empiezas a encontrar caracteres que no entiendes qué son, ¿no? Entonces, cuando vean esto, quiere decir que la persona que escribió ese código está accediendo a la función sin cargar el paquete, ¿no? Está accediendo a una función de un paquete sin cargar el paquete. Pero, finalmente, tenemos la ayuda, ¿no? En esta última pestaña.
La ayuda en R es una ayuda bastante extensa, está muy bien escrita. Ajá, sí. ¿Te molesta con una consulta antes de que pases de pestaña? Sí. En la de paquetes, vos decías que cuando uno inicia tiene que indicar de nuevo que está usando el paquete y ponerle library, creo que era. Si uno quiere hacerlo, en vez de tipeándolo, digamos, querés hacerlo desde los comandos de esta pestaña grande que nos estás mostrando, ¿qué tenemos que hacer? ¿Marcarlo con una tilde o cómo haríamos? Tildarlo en el, donde está la cajita, tildarlo. Sí. Y ahí ya le decís que estás usando ese. Exacto, sí. Igual yo recomiendo más usarlo en el código, porque puede ser, son tantas cosas que están ahí. Si ustedes ahorita hacen scroll en donde están todos los paquetes, se vuelve uno loco con el número. Si tienes que cargar 10 paquetes, te vuelves loco cada vez haciendo eso. Es extremadamente ineficiente. Mientras que si lo haces con el código, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de código. Si vamos a ir acostumbrándonos al library y estas cosas, podemos dejarlo en el código y entonces directamente un programa que escribamos ya tiene los libraries de las funciones que vamos a cargar y es automático, ¿no? No, claro. No tenemos que preocuparnos demasiado, ¿no? Gracias. A ver. No hay problema. Y por favor, interrúmpanme cuando algo no esté claro o cualquier pregunta, ¿eh? Siempre muy contento de responder. Y me da también un poco más de sensación de que estoy hablándole a un humano y no haciendo un stand-up larguísimo, ¿no? Entonces tenemos la ayuda de R y aquí tenemos dos búsquedas. Si ven, tenemos esta lupa y esta acá abajo, ¿no? Entonces, la de arriba nos permite buscar... Perdón, no estás compartiendo pantalla. Ah, no estoy compartiendo pantalla. Ok. Ahí está. Compartí para... Listo. Ahora sí, ¿no? Entonces, tenemos la ayuda. Entonces, tenemos dos lugares de buscar ayuda, ¿no? Entonces, aquí tenemos para... Aquí podemos buscar y nos va a dar... nos va a resultar sobre funciones que empiecen con plot o que incluyan plot. Pero una vez que elegimos una función, por ejemplo, aquí plot, podemos buscar dentro del tópico, o sea, dentro de esta función, alguna palabra clave, ¿no? En general, vienen... a buscar tema. Aquí casi siempre viene muy, muy bien definido todo. Es como una pequeña Wikipedia de R, porque todo está con hiperligas, ¿no? O sea, uno podemos aquí, por ejemplo, plot default, nos va a llevar a la página de plot default. Plot está en el paquete base. El paquete base es el que carga automáticamente R, ¿no? Entonces, esta es una función que no tenemos que cargar ningún paquete. Su descripción, qué hace, abajo vienen ejemplos. Si ustedes buscan ahora en ayuda, van a ver que son documentación extremadamente extensa, muy detallada, qué ingresa en la función, qué sale de la función, y ejemplos, citas, a veces hasta datos asociados a la función para algún ejemplo en particular. Está muy bien hecha la ayuda de R, muy, muy bien hecha. Realmente es una de las cosas que creo que es excelente de este programa. Y bueno, tenemos la pestaña, pero si queremos usarlo desde la línea de comandos, podemos usar help o el signo de interrogación, como ya habíamos visto, ¿no? Tenemos luego algunas opciones. Por ejemplo, aquí en la pestaña de RStudio tenemos una que dice herramientas o tools. Y en esa de herramientas o tools dice global options o opciones globales, ¿no? Esto nos va a abrir una pestaña, digo, una ventana como esta, en donde podemos cambiar varias cosas, entre ellos, por ejemplo, el tema de noche, si queremos que el fondo sea negro y no blanco. A mí, en particular, me hace menos daño el negro en el fondo, entonces lo tengo en negro. Pero una cosa más importante todavía es la elección del resaltado de sintaxis. R tiene esta función de resaltado de sintaxis, que es una cosa muy, muy útil, porque nos va a indicar cuando tengamos una función, nos va a poner en un color. Cuando tengamos una variable o un texto, nos va a poner en otro color. Cuando tengamos comentarios, nos va a poner en otro color. Esto hace que también sea mucho más eficiente en la escritura de código, mucho más fácil no cometer errores, en fin, muchas cosas así, ¿no? Entonces, elijan el tema que más les guste, exploren un poco más, pero es importante que uno se vaya acostumbrando a los resultados de sintaxis, porque es una herramienta muy, muy importante para evitar errores, ¿no? Y bueno, siempre tenemos Google y Stack.
Stack Overflow, y siempre es importante, ¿no? O sea, este curso, y sobre todo este curso en particular, pues no va a poder resolver todas las dudas, ¿no? No, siempre los problemas aparecen. No es una vergüenza. De hecho, bueno, los programadores en general usan Google y uno no sabe de repente si es muy bueno programando o es muy bueno buscando soluciones en Google. Y la idea es, de hecho, aprender a buscar, ¿no? O sea, uno tiene que saber qué palabras, cómo poner el problema, cómo poner la pregunta para tener los mejores resultados de Google. Y en realidad, lo que hablábamos antes, una comunidad extensa hace que prácticamente cualquier problema con el que se enfrente uno a R, por más básico que sea, pueda encontrar una respuesta en Stack Exchange, ¿no? O Stack Overflow. Realmente la comunidad de R es enorme y eso hace que sea tan, que dé la ilusión de que uno está haciendo bien las cosas, pero en realidad está apoyado por una comunidad impresionante, ¿no? De la que siempre es un gusto ser parte, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre las estructuras de datos que maneja R. Ahora ya vimos cómo funciona RStudio más o menos, o se dieron una primera empapada de cómo funciona. Y ahora vamos a pasar a los datos, ¿no? R maneja varias estructuras de datos, algo que también puede resultar un poco complejo o confuso para la gente que está recién ingresando a R. Y es importante saber con qué estructura de datos estamos lidiando, porque cada estructura tiene ventajas y límites, ¿no? Y no todas las estructuras va a ser posible usar todas las estructuras en cualquier función. Entonces, para tener la combinación de función y estructura de datos correcta, es importante saber con qué estamos lidiando, ¿no? La primera y más sencilla estructura que vamos a ver son los vectores. Entonces, el vector es solamente una fila de valores del mismo tipo, ¿no? Se pueden construir con la función C. La función C es corto por concatenar, y vamos a separar los valores con comas, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser de tipo numérico, ¿no? Entonces, aquí separamos 1, 2, 3, 4 con comas y los valores están separados por comillas, ¿no? Y los asignamos a una variable X o como queramos nombrar esta cosa, ¿no? Entonces, tenemos un vector, por ejemplo, y queremos referenciar algún elemento dentro del vector, lo vamos a hacer con corchetes, ¿no? Que es estos paréntesis rectangulares, ¿no? O cuadrados. Entonces, por ejemplo, aquí estamos referenciando el tercer elemento del vector X, es 9, entonces nos va a devolver el 9, que es el valor que está en el tercer lugar en el vector X, ¿no? Podemos dar más de un, o sea, podemos usar un vector para referenciar los elementos de otro vector. Aquí queremos que nos dé el valor 2 y el valor 5, entonces nos da el 4 y el 564, ¿no? Porque son el que corresponde al lugar 2 y el lugar 5. Y también podemos usar el operador dos puntos para decirle, quiero que me des de este valor hasta este valor, ¿no? Entonces, de la posición 3 hasta la posición 5 nos da tres valores, 3, 4 y 5, ¿no? Podemos también usar este semicolon el doble colon, los puntos para construir valores con una notación corta, ¿no? Por ejemplo, yo digo, quiero que me hagas un vector de 1 al 10 y directamente pone valores del 1 al 10, ¿no? Hay algunas estructuras ya prefabricadas como letters o letters, ¿no? Que son vectores de letras minúsculas o vectores de letras mayúsculas. Y también podemos referenciarlos con esa notación larga, ¿no? Notación corta. Podemos juntar vectores, o sea, si tenemos un vector chiquito como 1, 2, 3, otro vector igual, ¿no? A la hora de concatenar dos vectores, los concatena, nos pone primero uno y luego el otro, ¿no? Y también tenemos funciones como paste, en donde la concatenación se hace de dos vectores, pero podemos incluir un elemento de separación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos concatenando elementos de este vector con elementos de este vector y va a agarrar y va a poner 1-A, 3-B, porque va a agarrar el primer elemento del vector Z, el primer elemento del vector letters y lo va a unir con el guión bajo. Y eso va a producir el primero, ¿no? El segundo elemento de cada uno, el tercer elemento de cada uno, en fin, ¿no? O sea, hay muchas funciones para crear vectores
así creativamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando combinamos texto y número, como en el ejemplo pasado? Por ejemplo, aquí, si yo le digo que haga un vector así, lo que va a pasar es que va a convertir todo en texto, ¿no? A la hora de agregar un valor de texto, no puede lidiar con esto R, entonces asume que todo es texto, ¿no? Porque como no puede convertir esto a número, es más fácil convertir todo a texto. Si sumamos un vector a un escalar, por ejemplo, aquí hicimos un vector con la función sec, que la función sec hace un secuencia, le dice, quiero una secuencia de 0 a 45, entre valores de 5, le sumo 1, entonces lo que va a hacer es que va a sumar un escalar, es decir, el 1 lo va a sumar a cada elemento del vector, ¿no? Y si sumamos dos vectores, lo va a hacer de manera elemento por elemento, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo estoy sumándole un vector de 1 al 10, lo que va a hacer es que va a agarrar el evento 1, le va a sumar 1 con 1, ¿no? El segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto. ¿Esto es lo mismo que esto? No. Okay. Entonces podemos... perdón. Aquí ya hay una regla importante nada más en la suma de cosas en R, que a veces pasa que podemos hacer operaciones con cosas de distinto tamaño, ¿no? Hasta ahora todo lo que había hecho era con tamaño similar, tamaños idénticos, y entonces no había ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando tengo un par de vectores de distinto tamaño y los intento sumar? Si quieren, pueden intentar hacer esto en sus consolas e intentar decirme qué es lo que está pasando con el resultado. Damos un par de minutos y si no me dicen, yo les comparto qué pasa, ¿no? ¿Alguno por ahí lo intentó? Yo lo intenté, pero no me sale, no sé qué onda. ¿No sale nada? ¿Que sale algún error? A mí me sale error también. Claro, me parece que es porque estuvimos tipeando otras cosas. Ah, ok. Entonces capaz se configuró de esa forma anterior. Ok, pero en realidad debería ser casi a prueba de cualquier problema, porque estamos reasignando todo, ¿no? ¿Están seguros que está todo bien en términos también, por ejemplo, de ortografía y cosas así? ¿O sale algún error, pero sale alguna respuesta también? Porque puede salir un warning, puede salir alguna advertencia de que los vectores no tienen el mismo tamaño, pero al final debería salir un resultado. ¿O no? Me dice como error un espectro numérico constante en X, CQ, PROM y bueno, todo el resto. X, CQ. ¿Quién sabe qué está pasando ahí? Pero bueno, bueno. A mí directamente no me dice nada. No te dice nada. Acá hay un par de personas en el chat que también, o sea, a mí me salió lo mismo que ellos, que les sale una secuencia de números, 2, 8, 14. Ok, perfecto. Eso está bien. Y después hay alguien que también puso, como que al parecer supongo que también es como un error. Pero bueno, es complejo ir aprendiendo. Sí, no. En realidad lo que ponen aquí está bien, ¿no? Por ejemplo, luz,
lo que puso Luz está perfecto, ¿no? Y aunque no, está usando igual en cambio de flechita, bueno, pero no importa, ¿no? La idea es justamente esta, ¿no? Si ustedes ven, los vectores son de distinto tamaño y lo que está pasando es que R va a agarrar y va a empezar a decir, bueno, sumo 1 con 1, 1 con 1, 1 con 1, 1 con 1, y aquí me tengo este vector que estoy sumando, pero todavía se me acabaron los números. Entonces, lo que va a hacer es que va a reciclar, o sea, agarra el más grande y dice, bueno, son 10, y ese chiquito que eran 5 lo va a volver a usar, ¿no? O sea, el sexto valor va a sumar el primer valor del vector chico, ¿no? Se llama reciclado, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que va a agarrar de nuevo el vector más chico y va a empezar a sumarlo de nuevo. Entonces, por ejemplo, aquí 1 con 1 es 2. Si ven el chat, pueden ver el chat y pueden ver la respuesta de Luz, por ejemplo, ¿no? Que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Y entonces, lo que hace es que 1 con el 1, 2, 2 con 2, 4, 3 con 3, 6, 4 con 4, 8, 5 con 5, 10. Y el 6 ya no tiene nada, pero lo agarra el 1. Entonces, 1 con 6, 7. Y 9, porque es 2 con 7, 9, ¿no? Bueno, eso es nada más una advertencia para que estén atentos a ese tipo de cosas, porque R de repente hace cosas que o sea, no dice nada y parece que todo funciona, pero está haciendo ciertas cosas. Y una de las reglas que hace para hacer ese tipo de cosas es el reciclado, ¿no? Igual ahorita vamos a hacer un ejemplo. Bueno, por ejemplo, los vectores van a ser muy útiles para hacer cálculos sencillos, como todos estos, ¿no? Media, decisión estándar, máximo, mínimo, longitud. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo para que vayan poniendo un poco en práctica este conocimiento. Y si quieren, podemos ir viendo la gente que tiene errores, podemos ir viendo sus pantallas o me pueden compartir el error en el chat y lo vamos viendo, ¿no? Voy a... Lo que los demás hacen el ejercicio, Perdón, es que les decía que yo, como tengo la pantalla, no puedo ver el chat. Ahora veo que está todo el mundo hablando en el chat, pero justo es donde yo no puedo ver. Marcos, te hago una consulta. ¿Sí? ¿El tema de los espacios es relevante? Si no. Entre la X y la flechita no. Es puramente estético. Los espacios no son para nada relevantes, pero lo hace más fácil de leer, nada más, ¿no? Marcos, perdón la interrupción. No. ¿Uno escribe en la consola o escribe en el archivo no titulado que abrimos? Eso lo puede uno hacer en la consola. Si lo haces en el archivo titulado, tienes que ponerle run. O sea, seleccionarlo y mandar. Y run lo que hace es agarra esa línea y la manda a la consola, literalmente. Te pregunto una cosa. Cada vez que pones un renglón, te aparece una flechita, el signo más, el signo de mayor. Y escribimos después de eso. Ah, ok, no, justamente. Si tienes el símbolo de mayor, de mayor, ahí es donde escribes en la consola, sí. Escribo en la consola y le doy el enter. Enter, ajá. Perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, puedes poner, Gabriela, puedes ponerlo en el editor, pero entonces tienes que correrlo, ¿no? O sea, la idea del editor es que en el editor tú puedes escribir y es fantástico porque tú puedes escribir y modificar y agregar y borrar y guardar, ¿no? En la consola lo escribes, lo mandas y pues, no. Si lo quieres repetir, tienes que volver a escribir, ¿no? Ah, Juan, sí, es justo, esa es una advertencia nada más, no es un error, ¿no? Lo que te está diciendo ahí es justamente que son de distinto tamaño, pero igual hace la operación. De hecho, en la respuesta de Luz, justamente viene arriba, ¿no? Advertencia, un objeto es más grande que el otro, ¿no? No.
Voy un segundo y vuelvo, ¿eh? Qué bueno. Igual no se preocupen mucho, sobre todo es también, los ejercicios son un poco también para, aunque no salga, es para un poco dar un poco de flexibilidad y un poco de interacción, ¿no? Esos cursos cuando solo yo hablando, luego todo el mundo dice, sí, sí, está perfecto y es un poco también la idea, es un poco como empezar una interacción breve con R para que vayan agarrando dónde están las cosas, la diferencia entre el editor y la consola, por ejemplo. Bueno, igual podemos ver todos juntos si quieren porque tengo aquí las soluciones, ¿no? Igual, por cierto, decía decir, estas diapositivas las puedo compartir directamente al final del curso también, ¿eh? Si les interesa, se las puedo mandar a Ángel y, un poco sí, un poco es como, un poco, pero bueno, es más que eso, Consuelo, ¿me parece que sea? Un poco más, sí. Muchas aplicaciones tienen la parte de código, pero es un poco al revés. Como que R se basa sobre todo en código, esa es su parte central, y la parte, digamos, quita la parte como de visualización, ¿no?
en columnas y cosas así. Entonces, bueno, la primera parte es la media. O sea, lo que hace esto es suma elemento por elemento y luego obtiene la media de ese nuevo vector. Aquí lo que hace es que concatena ambos vectores y luego saca la media. Por eso son distintas estas dos opciones. Cuando uno pregunta si este vector es mayor a un valor, ¿no? Como el 7, nos da un vector booleano de verdadero y falso, ¿no? Solo nos da verdadero para aquellos elementos que cumplen con la condición que aquí especificamos. La longitud del vector es 8, es el número de elementos que contiene. Aquí nos dice cuál es la posición del elemento que sea igual a 7, ¿no? De la concatenación, en el vector concatenado de x y y, nos dice cuál elemento es igual a 7. O sea, qué posición, el índice del elemento que es igual a 7. Y bueno, esta es una cosa ya más un poco más loca, donde podemos ignorarlo otra vez para el fin de este curso, porque poco más demasiado. Vamos a pasar ahora a un siguiente estructura de datos, también muy útil, que son los factores. Los factores son como vectores, pero esos valores van a estar ahora organizados en categorías. Esta es una nueva capa de información que puede ser muy útil para codificar variables justamente categóricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta canasta de fruta, un vector es solamente elementos, pueden ser, ¿no?, números o letras, pero a R no le importa mucho qué contenido tiene. En el factor, no nada más tenemos la canasta de frutas, sino que además tenemos que R ya nos dice, en esta canasta hay 6 frutas distintas, fresas, naranjas, bananas, manzanas, peras y naranjas, ¿no? Entonces, ya nos da el contenido o las categorías que existen dentro de esa estructura. Entonces, por ejemplo, tenemos un vector de meses del año y a la hora de convertir este vector a factor, ahora se ve así. Se ve muy parecido, pero ven que hasta abajo aparece esta leyenda o este otro argumento que dice 11 niveles, ¿no? Y vienen los niveles que tiene. Es decir, estos son los meses únicos que se presentan en este vector que repite algunos, ¿no? Esto es un factor, ¿no? Entonces, estamos poniendo a factor. Con un factor podemos sacar tablas de frecuencia, es decir, nos podemos con esta función table, podemos sacar cuántas veces se repite cada elemento dentro del vector, dentro del factor, perdón. Y también podemos sacar los niveles, que son los elementos únicos que este factor contiene, ¿no? Con la función levels, por ejemplo, ¿no? Podemos pensar en otras variables que son factores en cualquier base de datos, por ejemplo, género, ¿no? Ciudad, especie, condición. Y importante saber que R va a organizar siempre estos factores, los niveles de los factores los va a ordenar en orden alfabético, lo cual no siempre es la mejor opción, pero es como lo va a hacer R por default, ¿no? Entonces, esta estructura de datos nos da muchas ventajas, pero nos crea tres problemas distintos o tres desafíos distintos, que son reordenar, ¿no?, agregar y quitar niveles. Vamos a ver cómo hacer cada una de estas cosas en los factores, ¿no? ¿Por qué quisiéramos reordenar los niveles de un factor? Pues una razón, por ejemplo, es querer graficar, ¿no? Por ejemplo, tenemos un gráfico de frecuencia de cada mes, ¿no? Sería un gráfico muy raro en donde abril será el primer mes, ¿no? Generalmente, no sé, cualquier gráfico de años, empezaríamos por enero, ¿no? O septiembre el último, ¿no? Aquí no aparecen algunos porque como es una gráfica muy comprimida, R decide quitar algunos y lo hace más comprimido, pero sí están, los nombres están, nada más que no los muestra por el tamaño, ¿no? Y entonces, justamente no nos gusta esto, queremos reordenar. O, por ejemplo, también en alguna prueba estadística, cuando tenemos factores, lo que va a hacer R, sabiendo que una cosa es un factor, va a usarlo como variable categórica para hacer comparaciones, ¿no?
En el caso donde control sea bueno, aquí en el caso control sirve porque es alfabéticamente el más chiquito, pero si queremos hacer otras comparaciones, se empieza a hacer un problema si nuestra categoría control no está definida como la alfabéticamente más pequeña, ¿no? Entonces, a veces queremos reordenar los niveles. Esto lo vamos a hacer con level, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un factor aquí, un factor muy sencillo, perro, perro, gato, gato, vaca, 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 ¿no? Los niveles están dados por orden alfabético. Pero si no queremos así, sino que queremos que empiecen en un orden particular, lo que podemos hacer es especificar con el parámetro level. By levels, perdón, aquí no es level, es levels. ¿Qué niveles queremos, no? Entonces queremos que los niveles vayan vaca, perro, gato. Entonces ya aquí tenemos automáticamente ordenados los niveles en el orden que especificamos aquí. Entonces, un parámetro de la función factor es levels, que nos permite ordenar los niveles en el orden deseado. Esto voy a brincármelo porque no es tan importante, voy a confundirlos. También podemos agregar niveles, ¿no? Con level. Cuando nosotros le preguntamos levels del factor, nos va a decir, nos da esto, y si yo concateno a esos levels, de concateno un nuevo nivel, puedo tener un factor con un nivel que no está representado en los datos, ¿no? ¿Y por qué quisiéramos remover? O sea, otra cosa que tenemos problema es remover algún nivel. Por ejemplo, aquí yo voy a remover este nivel abril, ¿no? Voy a remover abril de los datos, y cuando yo hago la tabla de frecuencia, igual abril aparece como cero, ¿no? Si yo remuevo, una vez que tengo un factor, remuevo un valor, el nivel sigue permaneciendo en el factor porque una vez existió, entonces le da un valor de cero. Eso es un problema porque, por ejemplo, cuando yo grafico, me aparece abril como cero, ¿no? Yo quisiera que esto no apareciera en una gráfica, tal vez se ve sucia o se ve mal hecha. Para ello está la función que se llama drop levels. Con drop levels yo puedo quitarle los niveles que tengan una frecuencia de cero, volverlo a guardar y ahora una vez más hago mi tabla y ahora ya abril no aparece. Y si hago mi gráfico, abril no aparece. Bueno, ahora hagamos, a ver si aprendieron o les quedó más o menos claro esta parte del factor. Hagamos este ejercicio breve también y me van diciendo cómo va la cosa. Voy a leer los comentarios si es que hay. ¿Por qué se ponen los números con la C? La C, Gabriela, preguntas por qué se ponen los números, porque la C es la función concatenar. Entonces, lo que está diciéndole es una función que dice concaténame esos elementos, ¿no? Si yo pongo directamente después de la flecha, lo que estoy diciendo es asignar un valor a esa variable, pero yo quiero asignar más de un valor, quiero crear un vector. Entonces, lo hago con la función concatenar. La definición técnica de factor es un vector que está agrupado en niveles. No, de nada. Espero que haya sido claro, pero...
Muy bien. Sí, es que fíjate que lo guardaste como calificaciones, ¿no? En el código dice calificaciones, no F calificaciones. La F es solamente para diferenciar un vector de un... O sea, si quieres, es solo el nombre. Sí, yo el F lo tenía en la presentación sobre todo para diferenciar, porque empezamos con vectores y los convertíamos a factores, y justo para no sobreescribir la misma variable, tenía ese diferenciador F. Pero no es obligatorio ni nada, ¿no? A ver, tu código Consuelo lo puedes poner en el texto, en el chat. Está muy bien, Alba. Muy bien, Gabriela. Estoy curioso. Ok, y luego table calificaciones, te da. Ah, pero es que fíjate, no es frequency. Ajá, exacto. Yo creo que frequency debe ser, de hecho, para sacar otra cosa completamente distinta. Sí. Okay. Pero bueno, más o menos se van acostumbrando un poco al uso de cómo se llama, de funciones. Perfecto, 322, muy bien. 322. Si quieren, hacemos el segundo, lo hacemos juntos, porque puede ser un poco más difícil. Entonces, tenemos table, calificaciones, Perfecto, ¿no? Creo que a la mayoría le salió esto. Y luego, para la segunda parte, lo que podemos hacer es, tenemos los niveles de las calificaciones y es un vector esto, ¿no? Entonces, podemos asignarle al segundo elemento, que es el elemento medio, creo que era. Bajo, ¿no? Perdón, bajo. Alto, medio, bajo. No satisfactorio, ¿no? Entonces, directamente lo reemplazamos con Y es el elemento 2 porque es el segundo elemento en orden alfabético, ¿no? Entonces ahora yo lo reemplazo por esta cadena de texto y directamente cuando yo ahora le pregunto levels de nuevo, me dice alto, no satisfactorio, medio. ¿Sí? Son cosas nada más como que hay que irse acostumbrando un poco a la notación de R y un poco como combinar, ¿no? Por ejemplo, aquí una función y directamente yo estoy asignando, o sea, obteniendo el índice del resultado de esta función, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer un poco más complejo. La cosa es que vayan viendo ejemplos con distintos niveles de complejidad. Pero no, es un curso muy rápido. No hay ningún problema si no pueden o tienen algún problema para pensar cómo harían esa solución, ¿no? Pero aquí se las doy para que la vean y vayamos un poco asimilando cómo hacer las cosas. Vamos a seguir ahora con marcos de datos.
Esta creo que es la estructura que todos queríamos llegar y que es la más interesante de todas. Es donde vamos a empezar un poco a ver similitudes ya con SPS o Excel o cosas un poco más que nos parecen un poco más normales, ¿no? Porque el lector y el factor son un poco en el aire, como que están, o sea, nadie piensa, bueno, yo no tengo un conjunto de vectores, no tengo un conjunto de factores, tengo una hoja de Excel, ¿no? Y justamente la hoja de Excel, el marco de datos es la respuesta de R a la hoja de Excel. Entonces, ¿qué es un marco de datos? Son una estructura bidimensional, ¿no? Como una hoja de Excel, que combinan argumentos numéricos y cadenas de texto dentro de la misma entidad, ¿no? O es decir, en Excel, así como en Excel, yo puedo tener texto y números a uno al lado de otro, ¿no? Se llaman data frames en inglés. Y es muy probable que cualquier base de datos que tengas tú sea un marco de datos. Va a ser la principal estructura que manejamos en R y que manejamos en el curso. Si queremos construirla, digamos, en R, se hace así, pero es raro que se construya así porque en general la vamos a estar cargando de alguna hoja de Excel o de un CSV. Pero, bueno, podemos usar el argumento data frame para construir una, ¿no? Entonces, yo pongo aquí el nombre de la columna, el contenido de la columna, el nombre de la columna, el contenido de la columna, y el nombre de la columna, el contenido de la columna. Cada entidad está separada por una coma, ¿no? Esta coma separa a taxa de animal, esta coma separa a animal de número de número de patas, ¿no? Y cuando yo veo o imprimo esta estructura de datos, aparece algo así, ¿no? Que se parece mucho a una hoja de Excel, que sería una hoja de Excel como esta, ¿no? Entonces, así yo lo veo en R, así lo veo en Excel, ¿sale? Ahora, vamos a poder referenciar, a diferencia de Excel, aquí vamos a poder referenciar cosas de manera en el código, ¿no? Digamos. Entonces, tenemos, por ejemplo, si queremos referenciar la segunda columna, lo podemos hacer por número, con corchetes, ¿no? Si yo le pongo el nombre de data frame y luego las corchetes con la referencia, me va a dar el contenido de la segunda columna, que es animal, ¿no? También puedo, como tiene, la columna tiene un nombre, puedo referenciarla por su nombre y llamarla animal y me va a dar también la columna animal o la segunda columna. Y puedo referenciarla por una cosa que se llama el operador compacto, que es el signo de pesos y que vamos a estar usando más, con el nombre aquí, ¿no? Entonces, la data frame o el marco de datos, el signo, el operador compacto y el nombre de la columna sin comillas. Si se fijan, aquí era con comillas porque estamos referenciando por el nombre, ¿cómo se llama? Por el nombre como referencia y aquí es el nombre como componente. Hay una diferencia sutil, pero ahorita vamos a ver cuál es, ¿no? Si se fijan, además, la impresión es un poco distinta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? O sea, si yo referencio con el nombre o con el número, aparece como una forma de columna. Si yo referencio con el componente compacto, el operador compacto, aparece así. ¿Cuál sería la diferencia? Si quieren decírmela en el chat o si alguien quiere hablar, estaría muy bien. Si nadie habla, yo les explico cuál es la diferencia, pero sería interesante que intentaran como describir esta diferencia. O están muy confundidos. Ay, me disculpo si están muy confundidos, pero una diferencia. ¿Ella no iba a hablar? No. Ok, en el primer elemento, lo que está pasando es que yo estoy referenciando a un pedazo de un marco de datos. El resultado de esto sigue siendo un marco de datos solamente más pequeño. Cuando yo uso el operador compacto, no me referencio a un pedazo de marco de datos, sino a esa columna en su naturaleza de datos. Entonces, aquí, esto es un vector. O sea, finalmente, podemos ver a una hoja de Excel o un marco de datos como una serie de vectores y factores combinados, ¿sale? Entonces, si yo puedo decirle, yo quiero esto, si yo referencio esto, referencio a un pedazo del marco de datos,
Si referencio con el operador compacto, estoy referenciando al vector que contiene esa columna. Por eso es importante haber aprendido justamente los datos en este orden de vector, factor, marco de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, yo puedo referenciar taxa, ¿no? Como este pedazo de marco de datos y el elemento o el elemento 2, y puedo incluso referenciar un elemento dentro de este, dentro de este pedazo, ¿no? Entonces puedo decir taxa y además el elemento 1, es decir, reptil, dentro de la columna taxa, ¿no? Cuando yo me referencio con esto, agarro esto, pero ya no agarro todo, sino que agarro el contenido de esta columna y lo agarro en su forma natural. O sea, yo no puedo hacer, digamos, numérica de vector, ¿no? Y puedo referenciar también un elemento dentro de ese vector. Una cosa importante es que si yo quiero hacer, por ejemplo, bueno, no en este caso, pero si yo quisiera hacer una operación matemática con esto, puedo hacer la media del número de piernas con el componente. No puedo hacer la media del número de piernas referenciándolo con los corchetes, ¿no? Vamos a ver un poquito más justa. Bueno. ¿Sí quedó claro esa parte o no? Sí, exactamente. En el segundo aparece como vector, exactamente. Juan y Luz lo responden correctamente. Y no, Consuelo y Lucas. No, es que la idea es que en uno aparece como un pedazo de marco de datos, o sea, sigue siendo la estructura de marco de datos, y en el segundo ya es un vector. Sobre el vector yo puedo hacer operaciones como media, distribución estándar, etcétera. Sobre el marco de datos no puedo, porque sigue teniendo esa componente como estructural de dos dimensiones, ¿no? Aunque sea una sola columna, tiene dos dimensiones, una dimensión en X de 1 y en Y de 5, ¿no? Ahora vamos a ver, en general vamos a trabajar sobre todo con esta forma de los datos, con el operador compacto. Pero es importante que vean la diferencia entre referencias con corchetes y referencias con operador compacto, justamente porque esa es la que queremos más, ¿no? Es la que vamos a estar usando más, porque vamos a estar sacando justamente información sobre sus datos, ¿no? Ahora, podemos usar... hay algunas funciones que nos van a ayudar un poquito a ver, como no tenemos, como en SPS o Excel, no tenemos necesariamente una visualización completa de los datos todo el tiempo, va a haber funciones que nos pueden dar un poco de ideas sobre la estructura que estamos, con la que estamos manejando, ¿no? Con la función head nos va a dar, por ejemplo, air quality es un data frame, ¿no? Es un data frame o un marco de datos que tiene unas columnas sobre la calidad del aire en Nueva York. Y tenemos la función head, nos va a dar las primeras 6 filas, ¿no? Los nombres y las primeras 6 filas. Tail nos va a dar las últimas 6 filas, ¿no? O la cola del marco de datos, la cabeza del marco de datos. View nos va a dar, eso va a imprimir el data frame como si fuera un poco un Excel, ¿no? Podemos verlo así en un marco de datos externo, lo va a abrir como una ventana nueva. No podemos hacer ninguna modificación, es solamente una visualización, pero nos puede ayudar también un poco a ver cómo está el marco. Esto, obviamente, para cosas chiquitas funciona, para cosas muy grandes empieza a ser complejo porque cargan, es muy exigente esta visualización. Y para cosas de, no sé, de cientos de filas o cientos de columnas, se vuelve ineficiente, ¿no? Luego tenemos la función str o structure, que lo que nos va a dar es la estructura, ¿no?, del marco de datos, ¿no? Entonces, nos va a decir que es un data frame de 153 observaciones, 6 variables, o sea, tiene 153 filas, 6 columnas. Y nos va a decir cada columna qué es, ¿no? Entonces, ozono es un entero, y tiene sus valores. Sus valores son los primeros valores, todos son enteros, ¿no? Aquí. Aquí es numérico porque tiene decimales, ¿no?
Ahora, una cosa muy, muy bonita de los marcos de datos en R es que vamos a poder combinarlos. Podemos combinar marcos de datos, o sea, unirlos de forma sencilla con una función que se llama sebind, sebind data frame, y le damos el marco de datos uno, el marco de datos otro, y los une. Para que esto pueda funcionar, tienen que tener, obviamente, el mismo número de filas, ¿no? Y tenemos también la función que se parece mucho a esta, que es rbind, que lo va a unir por fila. R es row, entonces rowbind lo va a unir por fila y nos va a pegar los data frames que queramos, así por fila. Para esto es necesario que tengan el mismo número de columnas y además los mismos nombres de las columnas para saber, para que sepa qué columna va dónde, ¿no? Entonces, a ver, hagamos un ejercicio rápido con marcos de datos, con los datos de USArrests, que está cargada en su R, debe estar cargada ya, es parte de los datos que tienen por default R, y saquemos las dimensiones, saquemos las medias o algunos valores estadísticos de algunas de sus columnas, ¿sale? Para que pongan un poco en práctica esto.
se va. Tenía todo el tiempo que estaba hablando y estaba estaba mutado. Ah, perdón,
Decía, Lucas, ¿lo lograste hacer? Lucas Rodríguez. Y también Lev, si lo habías logrado, descargar, bueno, lo habías logrado visualizar en la consola. Perfecto. Gracias. Ok. No, les decía que si al final vieron o lograron entender la diferencia o la cómo se compone un marco de datos, ¿no? O sea, la idea de un marco de datos es que almacena, como una hoja de Excel, almacena vectores y factores, ¿no? Es lo que realísticamente podemos tener adentro, ¿no? Números o categorías, digamos, columnas de texto en categorías, ¿no? Y la idea es que con el operador compacto podemos acceder a pedazos de ese marco de datos en su forma natural, usable para hacer análisis, ¿no? Que es el vector o el factor, ¿no? Bueno, vamos a ver los ejercicios. Entonces, sí, ¿no? Pues las dimensiones de este marco de datos son 50 por 4, son 50 observaciones y 4 columnas, 50 estados, ¿no? Y, bueno, aquí nada, estoy haciendo un data frame con todo combinado, pero es, nada, es lo mismo que hicieron ustedes, nada, es repetido 1000 veces, ¿no? La media, la decision standard, no sé qué, ¿no? La media, la mínima, la máxima. Todos los datos de este pequeño data frame, ¿no? En una forma extremadamente fea e ineficiente de resumen, pero la idea era un poco que accedieran a los componentes. Por componente podía sacar las variables estadísticas, ¿no? Igual esa es una forma muy vieja de hacer las cosas y ahora vamos a ver justamente cómo las cosas modernas hacen todo mucho más fácil. Creo que se ha sobrevivido hasta ahora. Viene, digamos, la parte ahora como moderna de R, la parte creo que a mí me gusta más dar también, más bonita y más eficiente y realmente diferencia a R de otras herramientas, ¿no? Lo trae a la modernidad, ¿no? Entonces, bueno, estamos en la era de los datos, ¿no? Hoy en día tenemos un problema opuesto al que tal vez tenían generaciones hace tal vez 20 años, cuando yo hice mi tesis todavía, que era generar datos, ¿no? Era importante hacer experimentos, generar datos, tener datos era una cosa valiosa. Hoy en día es al revés, ¿no? Los datos se generan en todo, todo genera datos. Nuestra navegación en Internet genera datos. Vamos al supermercado, pagamos con tarjeta, eso genera datos que una compañía obtiene. Google sabe dónde está nuestro mouse todo el tiempo, cuando estamos en sus páginas con Chrome, si tenemos relojes inteligentes, Apple Watch o los Fitbits o lo que sea, que hoy en día también la gente está muy obsesionada con contar sus pasos. El teléfono nos geoposiciona todo el día, nos registra todo lo que hacemos. Estos bichitos del reloj registran nuestra fisiología. O sea, todo eso se acumula en repositorios y hay una enormidad de datos en el mundo. Y no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Ahora lo que viene no es, en la siguiente etapa, digamos, de esta parte, no es generar datos, sino que lo valioso empiece a saber qué hacer con ellos, ¿no? Cómo usar, cómo manipular datos. Esto es la era de la ciencia de datos y R es una de las herramientas más importantes en este mundo nuevo de la era de los datos. Que también, pues, hay posibilidades de trabajo. Ahora, hoy en día, un biólogo, un psicólogo, hay un montón de ¿cómo se llama?, de profesiones que hacían otras cosas y hoy pueden enfocarse en un análisis de datos, en ciencia de datos, con un énfasis en psicología, con un énfasis en biología. Y eso abre nuevas carreras, nuevas oportunidades de desarrollo y de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una pequeña lista de datos impresionantes, ¿no? Google tiene una página donde guarda conjuntos de datos. Los genomas humanos están disponibles en Internet. La FAO mantiene
un montón de bases de datos sobre producción de alimento. La Ciudad de México tiene un sistema de calidad del aire, pero tenemos un problema ya con un aire muy contaminado y tenemos un monitoreo constante que está también disponible para que el público pueda bajarlo, etcétera, ¿no? Entonces, hay un montón de datos que acceder. R no es la diferencia. R tiene, ahorita usamos USA Arrests y tiene muchos otros, ¿no? Datos curados, datos de estudios clásicos que están disponibles para hacer ejercicios, para cosas didácticas, para hacer los ejemplos de muchas funciones. Podemos ver con data, podemos ver todos los datos que tiene R directamente disponible para el uso que queremos que se le quiera dar. Y podemos, obviamente, cargar nuestros propios datos, ¿no? Si tenemos algún archivo en Excel o en nuestra computadora, podemos cargarlo. Podemos cargarlo locales o remotos. Podemos tener acceso a URLs y cargar datos desde ahí también, si queremos en remoto. Pero, bueno, la forma más fácil es, obviamente, tenerlo en nuestro disco duro y cargarlo desde ahí, ¿no? El formato que va a preferir R, sobre todo, es CSV. Si ustedes usan Excel o SPSS, pueden exportar sus datos a CSV. CSV es el acrónimo de valores separados por coma, y son literalmente texto en donde los números o los valores están separados por una coma, ¿no? Y eso lo hace que sean archivos muy, muy pequeños de datos, y en tamaño, en ocupación de espacio, lo cual es muy eficiente para bases de datos muy, muy grandes. No son tan grandes en términos de gigas o de megas, y, bueno, hace que sean más fáciles de manipular, ¿no? También hay paqueterías para cargar datos en su forma natural. Si queremos cargar datos de Excel sin convertirlos a CSV, podemos hacerlo. También podemos salvar datos que vienen directamente de, ¿cómo se llama? SPSS o otros formatos, ¿no? Hay una infinidad de formatos y hay una infinidad de paquetes para cargar datos en su formato nativo, ¿no? La función que más se usa en R para cargar datos directamente como CSV es readTable. Y hay que especificar los siguientes parámetros. File es el archivo a cargar. De preferencia, sería bueno que el archivo a cargar estuviera en nuestro directorio de trabajo para no tener que especificar toda la dirección de dónde está el archivo, sino que esté directamente en nuestro archivo de trabajo. Header es falso o verdadero, y es sobre todo si queremos que considere la primera fila como los nombres de columna que vamos a usar como componentes, ¿no? Como ahora, por ejemplo, murder o no sé qué más tenía, USA Arrests, ¿no? Tenía esos nombres que ya vienen especificados en el marco de datos, son la primera fila del archivo, ¿no? El carácter a separar, que en este caso es coma, porque es un archivo separado por comas, y en este último tenemos esta cosa de strings as factors, que es muy importante porque sería la cosa de que cargara las cadenas de texto, o sea, las columnas que tienen texto, las va a cargar como factores si queremos que haga eso o no. Si queremos que las cargue como factores, va a cargar como factores, si no, las va a cargar como vectores de texto. Y eso podemos especificarlo directamente a la entrada de los datos, ¿no? Y la hermana de readTable es writeTable, o escribe la tabla, y lo que va a hacer esto es que va a guardar un marco de datos como un archivo. Entonces, nuestro marco de datos en este caso se llama X y lo vamos a guardar en este archivo que se va a llamar datos para guardar.csv. Queremos que se pare por comas y queremos que sí o que no ponga los nombres de columna, digo, los nombres de fila, ¿no? Si vieron acá en las bases anteriores, por ejemplo, aquí, estos son los nombres de fila, ¿no? Que a veces son muy incómodos de tener porque Excel, cuando lo guardas y lo abres en Excel, esto hace una columna nueva sin nombre. Entonces, un poco como que es un poco disruptivo. Entonces, lo mejor es ponerle que sea falso y con eso ya nos ahorramos el hecho de que ponga ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora la siguiente parte del curso, que es acomodo de datos, ¿no? Ahora, pensando que ya tenemos nuestros datos, vamos a ver cómo acomodarlos. Y en este caso, me enfoqué sobre todo en la forma moderna de hacerlo. Yo, generalmente, en la clase más larga, presento la forma antigua, la forma moderna, dejo a los alumnos elegir y dejo también un poco que vean un poco cómo se va desarrollando todo, pero aquí vamos a enfocarnos, como tenemos poco tiempo, vamos a enfocarnos, y además es un curso breve y más para mostrar
ventajas de R sobre otras cosas, no quiero mostrarles el pasado oscuro, sino el futuro brillante, ¿no? Más bien. Entonces, vamos a ver eso así. Entonces, una vez que tenemos nuestros datos, podemos manipularlos o acomodarlos, siempre queremos acomodarlos, para poder garantizar que estén en el orden apropiado para un resumen estadístico, para realizar operaciones, gráficos, limpiar datos faltantes, todo esto, ¿no? Y para ello hay dos paqueterías muy importantes que vamos a ver hoy, que se llaman Tidier, es la primera. Tidier, el icono muestra un poco lo que es una escoba y un recogedor y un trapeador, y la idea es justamente limpiar, ¿no? O acomodar. Entonces, la idea de Tidier es que vamos a querer tener los datos en una forma estandarizada, donde cada variable va a ser una columna, cada va a ser una fila, y solo un tipo de información en cada celda. Y esto nos va a ayudar a que esos datos estén organizados de manera limpia para graficar y análisis. Una cosa de Tidier también es que empieza a usar nombres un poco más... bueno, vamos a ver esto primero, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que hace Tidier es que nos va a permitir pasar el formato ancho al formato largo, dependiendo qué necesitemos, ¿no? Hay cosas que... Hay operaciones en R que van a requerir de un formato largo y hay operaciones que van a requerir de un formato ancho. Va a ser, bueno, como ven, es la misma información, pero la idea un poco es que en este caso, por ejemplo, los valores van a estar todos acumulados aquí y esto va a ser una característica del sujeto, mientras aquí tenemos el sujeto y sus variables correspondientes, ¿no? Dependiendo de qué cosa vamos a hacer, tenemos uno u otro y podemos cambiar fácilmente entre ellas con las funciones de Tidier, que son pivot longer, que nos va a ayudar para pasar de formato ancho a formato largo, de la siguiente forma, ¿no? Primero tenemos, digamos, nuestra base de datos así, nuestros nombres de columna y nuestro contenido en cada columna, y vamos a hacerlo de manera que estas nombres de columna se repitan tantas veces como sea necesario para cubrir todos los valores, y luego en la siguiente... conjunto van a ir los valores de la siguiente columna acompañados por el nombre de la columna repetido tantas veces como sea necesario para cubrir los valores de esta columna, ¿no? Ahí primero van las ¿cómo se llama? Los nombres, que van a ser las llaves o los keys, y luego los valores, que van a ser los values, ¿no? La función pivot longer se construye de la siguiente manera, ¿no? Le damos los datos, queremos que especificar las columnas que queremos convertir a formato ancho, los nombres, el nombre de la columna donde van a ir los nombres de las columnas que especificamos aquí, y luego los valores de las columnas que especificamos aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos una base de datos muy pequeña, ¿no? Donde tenemos 3 países y 2 años, ¿no? Y esa es la población en cada año, ¿no? Entonces, no nos sirve así porque nos gustaría más bien que esta fuera en formato largo, en donde tuviéramos esto como variable y tal vez la variable año juntándolas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pivot. Entonces, tenemos nuestros datos, que son tabla 4B. Esa tabla 4B. Las columnas que queremos van a ser 1999 y 2000. Son estas columnas de aquí. Pero los nombres van a ir, o sea, los nombres de las columnas van a ir a una nueva columna que se va a llamar year, y los valores van a ir a una nueva columna que se va a llamar población. Y entonces, a la hora de convertir esto, nos queda una variable, una hoja o un marco de datos así, ¿no? Y como ven, ahora Afganistán se repite 2 veces, una vez para el 99, una vez para el 2000, tenemos las poblaciones para cada año, ¿no? Tenemos en espejo, así como tenemos pivot longer, tenemos pivot wider, que va a hacer lo contrario, ¿no? Va a pasar de un formato largo a un formato ancho, en donde vamos a especificar los valores de una columna que va a contener los nombres que queremos, vamos a querer que pase a nombre de columna y lo que vamos a querer que pase a contenido de la columna. Y pivot wider lo que va a hacer es que darle unos datos y vamos a decirle los nombres van a ir en
van a venir de la columna, aquí es names from, entonces van a venir de la columna name, los valores van a venir de la columna value, ¿no? Aquí va, o sea, aquí va a ir name, pero va a ir el nombre de la columna que tiene los valores, ¿no? No name, sino es... Por ejemplo, aquí tenemos otra base parecida, se llama tabla 2. Tenemos los países, está bien el año aquí, y aquí tenemos el tipo de variable y la cuenta, ¿no? Aquí son casos de tuberculosis y la población. No nos sirve así, queremos tenerlo en columnas separadas, entonces vamos a pivotearlo. Y con esto, entonces decimos, bueno, queremos que los nombres vengan de tipo, ¿no? Que es aquí, tipo, y los valores vengan de cuenta, que es esta, cuenta. Y a la hora de pivotearlo, nos va a dejar así, ¿no? Entonces, Afganistán en el 99 tuvo 745 casos de tuberculosis con una población de tanto. Brasil, tantos casos de tuberculosis con una población de tanto. China, tantos casos de tuberculosis con una población total de tanto, ¿no? Y ahora ya está más organizada en casos y población, ¿no? Entonces, con pivot longer podemos pasar de uno a otro y viceversa, ¿no? También Tidy tiene un montón de funciones para acomodar datos, que además tienen esos nombres como muy bonitos, muy verbos, muy de acción, muy claros sobre la acción que realizan. Entonces, tenemos, por ejemplo, la columna, la función separate, que lo que va a hacer es separar columnas. Entonces, tenemos los datos que queremos darle, la columna que queremos separar, los nombres de las columnas nuevas que vamos a separar y el lugar donde la tijera va a cortar, ¿no? Aquí, como aquí la raya punteada, ¿no? Por ejemplo, tenemos la tabla 3. Aquí tenemos un poco lo que teníamos antes, ¿no? La tasa, que es la división de casos entre población total, pero así no nos funciona muy bien, ¿no? Así la escribió alguien, pero no funciona para hacer una operación real. Entonces, vamos a separarlo. Y entonces, ahora tenemos, decimos que separe la tabla 3, la columna rate, que era esta, ¿no? Por razón, en dos columnas, casos y población. Casos y población. Y que corte en la línea inclinada, ¿no? Que es este carácter que se repite en todas las columnas, y ahí es donde queremos que corte. Entonces, hace eso y nos produce una tabla nueva, ya toda acomodada y lista para tener un análisis un poco más adecuado, ¿no? Donde podemos separar esas dos cosas y tal vez dividirlas, ¿no? Y hacer una operación sobre ellas, ¿no? Así como está separate, está unite, que une dos columnas, ¿no? Entonces, decimos, aquí le especificamos el nombre de la columna que queremos crear, las que vamos a unir y el carácter que vamos a usar para unirlas, ¿no? Podemos usar un carácter vacío si no queremos queremos que las una sin separarlas por ningún carácter. Aquí tenemos un caso un poco raro, ¿no? Donde tenemos una tabla donde alguien puso el siglo y el año, ¿no? Una forma muy, muy bizarra de poner fechas, pero bueno, para el ejercicio funciona. Entonces le decimos que queremos que crear una columna nueva que se llame año, que una la columna 2 y 3. Podemos especificar por nombre o por número. Eso tiene una cosa muy padre. Todas las funciones de Tidy nos permiten usar número o nombre indistintamente. También podemos usar el operador de colon para decir, ¿se acuerdan? De 2 hasta 3. Y separe por nada, ¿no? Entonces directamente cuando hacemos esto nos deja el año ya limpio, ¿no? Como digamos lo que quisiéramos, ¿no? Extract, que bueno, esa es otra función que hace más cosas. Y hagamos un pequeño ejercicio con Tidy, donde podemos ver si pueden unir y separar este data frame, ¿no? Queremos unir las fechas, porque está todo separado. No, perdón, separar las fechas, es decir, año, mes y día, y unir los tiempos, que están separados en hora, minuto y segundo, ¿no? A ver si pueden acuérdense,
tienen que instalar el Tidyverse y cargar la librería, ¿no? Lo que habíamos hablado antes, hay que cargar la librería para hacer este ejercicio, porque ustedes no la tienen cargada todavía. Si tienen dudas sobre cómo usar Unite y pues una vez que instalen Tidyverse, pueden preguntar, ¿no? Nada más. Yo le puse instalar el Tidyverse y me está bajando un montón de cosas. Ah, sí, no sé, es un poco grande. Tiene sí. que pasar. Es un poco grande el Tidyverse, pero son todas las funciones que vamos a usar hoy. Entonces, ya con eso queda todo instalado. Disculpe, doctor. ¿Sí? Una vez instalamos los paquetes, lo que estamos haciendo en la siguiente línea de código es crear un data frame con esos datos. Exacto, sí. Es crear el data frame para hacer el ejercicio. Perfecto. Es un data frame así artificial para crear eso, ¿no? Tengo también la cámara apagada, no sé. ¿Podría, por favor, mostrar al diapositiva anterior? Sí. Posible. Sí. Gracias. ¿Esta? Sí.
Si tienen dudas también, ¿cómo se llama? Pueden usar la ayuda, ¿no? Okay. Te pongo, voy a cambiar de nuevo la diapositiva, ¿está bien? La idea es, cargar Tidyear, ¿no? Obviamente, y luego construir este data frame que está escrito aquí y vean de separar las fechas. Las fechas están en un formato de año, mes y día combinado, y la idea sería separarlo en tres cosas y combinar el tiempo que está separado en horas, minutos y segundos, ¿no? Sí, sí quedó claro, Gabriela. Muy bien.
Bueno, si quieren podemos ver el ejercicio, cómo se resuelve. Un poco ahí las soluciones, ¿no? Entonces, agarramos y separamos, ¿no? Entonces, tenemos, para separar, queremos el nombre del data frame que estamos usando, el marco de datos. Le damos la columna que queremos dividir, que es date, ¿no? Y las columnas que queremos crear nuevas, donde vamos a contener el año, mes y día, ¿no? Y separamos por este elemento de rayita, que es el que tiene aquí, ¿no? Nos crea tres columnas nuevas directamente con cada una con el contenido, ¿no? Y para unir, hacemos lo mismo. Agarramos el marco de datos, queremos la columna que vamos a crear aquí, las columnas que queremos unir y el carácter que queremos que use para que a la hora de unirlo ponga justo ese carácter separando las columnas o el contenido de las columnas que estamos uniendo, ¿no? Y nos queda de la siguiente forma, ¿no? Fecha y hora. Es un ejercicio un tanto es abstracto o fútil, porque, bueno, pero es un poco ilustrativo del poder de unir y separar, ¿no? Que son algunas de las funciones, entre muchas otras que tiene, Tidyr, ¿no? Pero son un poco la naturaleza de las funciones de esta paquetería. Si está todo más o menos claro, podemos pasar a la siguiente cosa, que es otra gran parte del Tidyverse, que es dplyr, que tiene una serie de funciones también muy interesantes, ¿no? Estas son unas funciones poco más, similares a Tidyr, ¿no? De arreo, de manipulación de datos para que queden en un formato o hacer cosas sobre ellos para que nos ayuden a eficientizar el manejo. Justamente dplyr, junto con Tidyr, pero sobre todo dplyr, es la herramienta o la librería o la paquetería que lleva a R, a la era moderna de la ciencia de datos. Esta paquetería es reciente, aunque tiene como 10 años, en realidad los últimos 2 años se ha expandido muchísimo y se ha además convertido en herramientas eficientes para trabajar con datos muy, muy, muy grandes, ¿no? Con bases de datos de gigas o cosas así. Son formas muy eficientes de hacer las cosas, ¿no? Y han intentado hacer un esfuerzo para que los nombres de las funciones sean realmente muy claros y muy cercanos a lo que hacen. Y también que la construcción de la función en sus argumentos y parámetros sea muy cercano al lenguaje natural. Entonces, vamos a ver si los logro convencer de que eso es así, ¿no? Para esto vamos a usar una librería de datos que se llama New York Flights en 2013. Es parte del Tidyverse, pero... perdón, hay que instalarla por separado, pero no se preocupen, no la instalen ahorita. Vamos a seguir una serie de ejemplos. Les voy a mandar las diapositivas y ustedes pueden instalarla después y ver cómo funciona todo esto. Es una librería ya más o menos grande, son 300.000 filas, ¿no? O sea, para empezar a lidiar con cosas que o realidades que Excel o SPS no pueden hacer, ¿no? O sea, uno no puede visualizar, pero puede físicamente ver, abrir un archivo con 300.000 filas en Excel, pero no puedes ver todas las filas. O sea, tienes que hacer funciones en donde tienes que trabajar con la naturaleza de los datos sin ver los datos ahí, ¿no? Este es la premisa de los grandes datos, ¿no? Y esto no es tan grande, pero ya es suficientemente grande como para que sea difícil manipularlo. Entonces, bueno, Flights es una marco de datos que tiene 19 columnas y 300.000 filas y son todos los vuelos que salen de Nueva York en 2013, de un aeropuerto de Nueva York, no me acuerdo cuál, pero de un aeropuerto de Nueva York, son los vuelos, la fecha, la hora, el tiempo de salida, el tiempo de demora, la aerolínea, la distancia que recorrió, el origen, el destino, bla, 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 ¿no?
Entonces podemos ver aquí la cabeza, son 19, ¿no? Y vamos a ver las funciones que tiene LeadFlyer y cómo esas funciones pueden aplicarse a una hacia datos así, ¿no? Entonces la primera función que tiene es filter. Filter nos va a ayudar a filtrar filas, ¿no? Entonces tenemos una base de datos gigante y podemos agarrar y decirle que queremos filtrar un grupito nada más de esas filas y quedarnos con una base más pequeña de datos que contienen o que cumplen una condición lógica. En este caso, y miren cómo está construido de manera muy natural. Estoy diciendo, fíltrame los vuelos, o nos infiltrame en este data frame, en marco de datos de flights, filtra flights, los vuelos que sean del mes 12 y del día 29, o sea, del 29 de diciembre, ¿no? Y entonces nos queda en F1, y eso F1 solo va a contener los vuelos de esa fecha particular, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? 19 de diciembre. Igual es la identidad en R, significa exactamente igual que, o sea, los meses igual a 12, el día igual a 29, ¿no? Ese es el carácter de identidad. O de equivalencia, perdón, identidad, de equivalencia. Eso es la forma vieja de hacerlo, que no vale la pena que ustedes la vean porque no se las enseñé a propósito para brincar a la parte moderna. Y tiene una compañera, filter, que es Slice, y Slice agarra y dice, dame las 10 primeras columnas. Yo puedo agarrar y cortar. O sea, esa no tiene un criterio lógico, nada más corta, ¿no? Corta un número de columnas predeterminado que yo quiera, de la 1 a la 10, o de la 1, de la 5 a la 6. Luego tiene Arrange, que puedes arreglar el orden de las filas. Digo, arregla el data frame, el marco de datos flights en función del mes, día y de la demora de salida, ¿no? Entonces, voy a poner, bueno, el primer día del mes y el primer día del año, ¿no? El primero de enero. Y la demora de salida es esto, ¿no? Entonces, salió con menos 15 minutos de salida, 15, 14, 13, ¿no? Porque está en orden ascendente, ¿no? Si quiero hacerlo en orden descendente, tengo que usar test, ¿no? Para las columnas que yo quiera en orden descendente. Select es una función que va a ayudarnos a agarrar ciertas columnas. Entonces, yo digo, selecciona del data frame flights, la columna año, mes y día, y directamente selecciona año, mes y día, ¿no? Y me deja un data frame, solo, o un marco de datos, solo con las columnas seleccionadas. Yo puedo aquí quitar las columnas que no quiero, ¿no? Puedo hacer, además, muchas combinaciones. Fíjense acá abajo. Puedo decirle desde año hasta día, o sea, puedo agarrar y decirle desde esta hasta esta. No tengo que especificar cada una por nombre. Puedo decirle todo menos estas dos. El menos aquí es excluye estas dos. Y a la hora también puedo, si quiero renombrar alguna columna, puedo hacerlo también a la hora de seleccionarla, ¿no? Una función muy bonita esta de select. Distinct, lo que va a hacer es que va a agarrar el número de filas únicas, ¿no? Entonces puedo decir, selecciona del marco de datos flights, los números de cola, que son las placas del avión, ¿no? La identidad del avión. Y quiero que me des el número de colas distintas, o sea, las colas únicas, porque claro, este data frame contiene los mismos aviones, salen y vuelven muchas veces, ¿no? Yo quiero que me des los aviones, las placas únicas de los aviones que salen de ese aeropuerto, ¿no? Con distinct puedo hacerlo, ¿no? O, por ejemplo, puedo decirle, quiero que selecciones el origen y el destino y luego hagas distinct. Entonces, son dos columnas y entonces me está diciendo todas las rutas que tiene este aeropuerto, ¿no? Porque sale de este lugar y llega a este lugar, sale de este lugar, llega a este lugar, sale de este lugar, llega a este lugar, ¿no? Son todos los orígenes que llegan y todos los destinos, ¿no? Mutate va a servirnos para crear columnas nuevas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle, bueno, tengo este data frame flights, marco de datos flights, y quiero que me digas, crees una columna nueva que se llame gain, que es la ganancia. ¿Cuánto es la demora en salir de la demora en llegar, ¿no? Menos la demora en llegar. Esa va a ser la ganancia. Y luego quiero que hagas la velocidad, que es la ganancia entre el tiempo de vuelo, ¿no?
por 60. Que fíjense, yo ya estoy declarando esta columna nueva aquí, y inmediatamente la puedo usar en una segunda instrucción a mutar, ¿no? Entonces, mutar va a crear esas columnas nuevas, ¿no? Y bueno, aquí están las columnas que creen, ¿no? Transmute es una función similar a mutate, pero lo que va a hacer es que va a crear esa columna y va a destruir las demás. O sea, va a dejar un data frame con la columna nueva y nada más, ¿no? Luego tenemos un grupo de funciones que son group by y onGroup, que son muy bonitas porque vamos a combinarla con los factores, ¿no? Entonces, quiero que me agrupes vuelos por el número de cola, ¿no? Aquí no va a hacer un gran cambio, pero nada, a ver, aquí, si se fijan, va a haber este groups y va a decir, bueno, número de cola está agrupado por el número de cola, ¿no? Entonces, ya todo lo que yo haga a partir de ahora en este data frame va a hacerlo por número de cola. Entonces, por ejemplo, si le digo que después con la función summarize, que también es parte de dplyr, me haga un resumen del número de vuelos que hizo cada avión y la demora de salida de cada avión, la media en la demora de salida, me va a dar un data frame o un marco de datos como este, ¿no? Este vuelo hizo 4 viajes nada más y tuvo una demora promedio de 31 minutos o segundos, no sé muy bien en qué está esto, ¿no? Minutos, pongamos. Este vuelo hizo 371, este avión hizo 371 vuelos y tiene una demora promedio de esto, ¿no? Aquí una cosa nueva que no habíamos visto es esta cosa de NARMove, y esto NARMove funciona quitando los valores faltantes, ¿no? Saca la media e ignora los valores que faltan, ¿no? Y N cuenta, es una forma de contabilizar el número de eventos de cada grupo, ¿no? Entonces tenemos esto agrupado por número de cola y luego automáticamente puedo resumirlo. Entonces pasamos de una función, de un data frame de 2.000 filas, un data frame de 4.000 filas, ya todo resumidito, ¿no? Puedo también muestrear, puedo agarrar 10 vuelos al azar de flights, 10 filas al azar de flights, o por fracción. Puedo muestrear por fracción, quiero que me des una data frame que contenga el .01 del data frame original, ¿no? Y hay un montón de otras funciones, ¿no? N distinto, cuántas filas distintas, la primera fila de grupo, la primera fila, la última fila, la enneada fila, ¿no? Si quieren podemos hacer, a ver si puedo hacer este ejercicio, hay que instalar este paquete y luego cargar esos datos que no carguen, bueno, sin cargar el paquete o sea, como está aquí. Y nos da un data frame que tiene propinas, son las propinas en un restaurante, el tamaño del número de comensales, si fumaban o no fumaban, el día de la semana y si es para comer o cenar, y la cuenta total, ¿no? Entonces podemos ver si podemos hacer con este data frame este ejercicio. A ver si tienen oportunidad o yo voy respondiendo preguntas, ¿sale? ¿Podrías poner la filmina anterior? Sí, perdón. La filmina. Perdón, Marcos, para descargar esta librería, para hacer esto, ¿cuál era el...? Así como está ahí, install packages.
Reshape 2. Ajá, pero es el, ¿cómo se llama? El DPLIR, ¿lo bajás con, haciendo eso o no? Ah, ¿el de Player? Este, sí. No, ese ya lo tienen ustedes porque está en el Tidyverse. Ah, ya está instalando por defecto. Este, si ya instalaron Tidyverse, ya debe estar ahí, sí. Sí, sí es un poco horrible el nombre, pero este, pero creo que compensa por el uso, por la utilidad. Ya está instalado, solo hay que cargarlo, ¿verdad? Cuando lo vayan a usar, que es live. Marco, ¿puedes poner la siguiente diapositiva para hacer las actividades? ¿Ya todos copiaron esto? ¿Verdad? Si no, lo pongo en el, igual lo pongo en el chat. Cualquier cosa yo lo puse en el chat, si este... Perdón, Marcos, pero me trabé bastante pronto yo. Logré instalar el paquete, pero no, con eso de data no me tira errores. Me dice error en encontrar el paquete, no hay un paquete llamado Reshape 2. Estás muteado. Puedes ponerme tu código en el chat, perdón. Si quieres, cópiamelo.
Sí, yo copié y pegué lo que acabas de poner vos en el chat, eso ¿Ah, sí? de data tips package reshape. Por ahí tendría que ponerlo de a uno, en vez de los dos juntos con el de head. Sí, de uno a uno, sí, bueno, aquí está ver, funcionando sí. Muy bien. Sí, ahí puse y mira, te lo copié. Lo que puse yo y lo que me apareció a continuación. Ah, ¿pero pusiste el primero? Puse el install packages reshape 2, eso sí, sí me dejó. ¿Funcionó? Sí. Me dijo dónde está guardado, en una carpeta temporal. ¿En una carpeta temporal? Claro, no armé la carpeta que vos habías dicho de trabajo. Bueno, no importa, porque el repositorio, o sea, para instalar paquetes, RC lo pone en su folder, no hay ningún problema. Pero no, es un poco raro. No, el primero no sacó ningún error, ¿no? Install packages, todo bien. Sí. Me puso esto que te decía recién y te lo copié en chat. Voy a checar si está en tu en R, en R puedes ir a paquetes, a la pestaña de paquetes. En el R Studio. En R Studio, ajá. Sí, packages. Y buscar, ahí donde está la lupita, ponle reshape 2, a ver si sale. Sí, flexible. No está marcado, pero no está. No tiene la tilde. Ok, no está bien. Sin la tilde está bien. Flexible reshape data, ¿no? Si se llama así. Sí, el reboot, sí. Es que raro que no. Qué raro que no esté. No, lo copiaste, ¿no? Está idéntico, sí. Yo estoy trabajando desde el otro, igual, desde el console, ¿no? Ajá, desde la consola está bien, pero igual, o sea, no veo por qué no. O sea, este error está un poco raro, como que no existe, pero sí existe, está claramente ahí, pues. Lo que puede, tienes, ¿es una computadora tuya? Sí. O sea, me refiero a que no tienes ningún permiso de algo así, porque de repente hace cosas raras de que me suena que no lo está instalando. A ver, ahí lo marqué, le puse la tilde. Voy a volver a probar. A ver. Ahora qué pasa. Entonces. Ah, Lev, fíjate, si tú pones head tips. Está bien tu comando, pero fíjate que tienes que ser cuidadoso con las letras. Por ejemplo, es no mayúscula. Ah, sí, dale. ¿No? Si tú ves tips, poker, sí y no, ¿no? Sí, si le pusiste a la hora de poner la tilde, Leticia, ¿funciona? O sea, ¿tampoco te da un error o algo así? No, no me funciona igual. Bueno, no te preocupes. No. Creo que hay un problema ahí con la librería. Yo, ¿dónde? O sea, con la forma que está instalando los paquetes en tu versión.
que no hay forma de mandar. Pero te puedo mandar tips por este. Se la puedo guardar en un archivo y te la puedo mandar. Pues, pero igual, la cosa de que sea un problema más fuerte cuando instalas paquetes así y te los instala mal, un problema. A ver, Leticia, ¿puedes correr esto? Sí. A ver si funciona. Sí. Mentira, el siguiente error. A ver. Igual lo desinstalé, lo volví a instalar, pero tampoco. Un poco. A ver, sí. Un poco. No sé. Está complicado. Esa es la parte a veces negativa, ¿no?, de un curso que no es presencial, porque si lo viéramos así, lo podría... Sí, vos verás, sí, seguro. Pero... Sí, sí. No, no te preocupes. Pero... Igual los demás, ¿cómo van con la actividad? Bien, bien, estaba en la parte 5 que está dando un poquito de problemas. Ok. A la 5 es... Luego...
Bueno, si quieren, podemos ver de resolverlos juntos para los que estén atorados. Primero, la primera instrucción era separar filter, digo, era filtrar, perdón, por los fumadores, ¿no? Los que no fumaban. Yo a cada paso en este ejercicio le voy guardando el resultado en un data frame distinto para ir como acumulando esos cambios que yo voy produciendo sí, ¿no? Los cambios que voy produciendo, ¿no? Luego, arrange, justamente era para acomodar toda la base en función de la propina en orden descendiente, ¿no? De la mayor a menor. Y lo guardo un segundo data frame. Ahora aquí ya no jalé tips, sino que cargué DF1, que es el resultado de esta, ¿no? Voy justamente acumulando los cambios, ¿no? Select. Aquí no sé cómo lo hicieron, pero había más de una opción. Yo justo le puse todo menos smoker para quitar esa columna, pero podían ustedes haber elegido directamente todos los nombres o usar el operador doble colon para especificar los pedazos que uno quería. Pero a medida que uno va agarrando un poquito de uso de esto, puede ser muy eficiente, ¿no? El negar algunas cosas, aceptar otras. Igual lo guardé en una variable para ir acumulando las cosas. Y finalmente, muto, ¿no? Entonces, la cuenta por persona es la división de la cuenta total entre el tamaño de el número de comensales. Igual guardo este cambio y agrego esta columna. Y luego quiero resumir, ¿no? Tal vez aquí era un poco la más complicada. Y aquí te digo... quiero agrupar el data frame 4, que es el que tiene ya todos los cambios, para algunas variables categóricas, ¿no? En este caso, el sexo, creo que es el mesero, el género del mesero realmente, pero bueno, el género del mesero, el día de la semana y el tiempo, si es cena o comida, ¿no? Y luego sumarizo o resumo con n, puedo sacar el número de mesas que atendió ese mesero, que fueron atendidos por meseros, mujeres, cada día, ¿verdad? ¿No? Cada combinación de día, género y hora. Y luego sacar la propina promedio y la decisión estándar de la propina, y me queda una cosa así, ¿no? Entonces, digamos que ustedes con este ejercicio hacen todo el flujo de una base de datos cruda, pequeña, pero bueno, cruda, a un resumen final, de una cosa así. Ahora, NA, por ejemplo, aquí, ¿por qué aparecen algunos NAs? Cuando es 1, el número de eventos, pues no tiene desviación estándar, ¿no? Por eso aparecen NA. NA significa no aplica o no existe, y no hay un valor. Entonces, R no usa celda vacía, usa NA. ¿Más o menos quedó claro? Ah, mira, ok. Consuelo le funcionó. Perfecto. Ahí hice lo que sugirió ella. Sí, cerré todo, volví a instalar y funcionó. Así que gracias. Ah, perfecto. Bueno, qué bueno que no haya sido algo más grave. Ahora vamos a ver la última parte de esta parte de arreo de datos. Y vamos a ver un paquete que se llama Magritter, ¿no? Magritter es el logo de Magritter, es una pipa, y Magritter es una referencia a Magritte, al autor surrealista francés,
que dibujó esto, que era una pipa, y justamente tampoco es una pipa lo de arriba, pero vamos a usarlo como pipa y vamos a entender lo que es el concepto de una pipa en R. No una pipa como esta, sino una pipa más en términos de un tubo, ¿no? Bueno, creo que en español pipa traduce mejor a tubería que a pipa, ¿no? Porque la idea de pipa o tubo es justamente para hacer la transferencia entre datos mucho más fluida y dinámica. Esto va a eficientizar muchísimo el código que vamos a escribir y muchísimo también el proceso cognitivo para aprender a escribir y aprender a programar. Por lo que vamos a creo que, bueno, en fin, es una ganancia. Hasta ahora, como hemos estado viendo las cosas, hemos estado viendo la función, los datos van adentro de la función y van aquí también los argumentos, ¿no? Eso es como les enseñé al principio del curso, cómo funcionaba R, ¿no? Ahora, con la pipa, vamos a hacer un pequeño cambio. Los datos van a entrar a la pipa, imagínense la pipa como un tubo, y van a pasar a la función a la que solo vamos a pasarle argumentos. Y a la pipa, los datos van a pasar solo por la pipa. Para ver, vamos a ver varios ejemplos sobre cómo hacemos esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes yo tenía, que fue un poco similar a lo que hicimos ahora, en el ejercicio, mutaba unos datos, los salvaba. Seleccionaba unos datos, los salvaba. Arreglar unos datos, salvaba. Y cada paso iba salvando cosas, iba creando un data frame nuevo, ¿no? Este data frame, además, cae en desuso porque, o sea, al final del día me quedo con este y los demás se quedan ahí un poco sin uso. Y, además, también como que es un proceso cognitivo medio extraño, ¿no? Con Magritter o con la librería esta de las pipas, lo que yo puedo hacer es directamente mandar todo por un tubo y ese tubo va a ir continuando el flujo de datos, de procedimientos, sin que necesariamente yo tenga que crear un data frame nuevo, ¿no? Entonces, yo agarro mis datos, los mando por la pipa va a mutate, hace la función mutate, el resultado de lo que hace esto va por la pipa, pasa a select, el resultado de lo que hace esto va por la pipa, pasa a range. Es un procedimiento también cognitivamente mucho más claro que esta cosa de estar guardando y guardando y guardando, ¿no? O también una cosa que, de hecho, no les enseñé justamente para no confundirlos, era el anidado de funciones, ¿no? Que yo puedo hacer el mismo procedimiento como anidando cosas, pero se vuelve muy difícil de leer y muy engorroso. Aquí son solo 3 y ya es feo. Imagínense si tengo 10 o 15 cosas así anidadas, es imposible de leer. Mientras que con esto puedo seguir agregando 15, 20, 50 pasos y siempre va a ser muy fácil de leer porque voy a leerlo como si fuera un libro, ¿no? Voy a leer línea por línea. Entonces, la forma anidada, espantosa. La forma de muchas variables, que es la que hemos estado usando, que es más clara, es muy engorrosa porque hay que estar guardando cada cosa a cada paso. El proceso cognitivo, fíjense cómo los colores, aunque se parece mucho al de guardar las variables, que por eso yo lo enseño así, es súper distinto al anidado, que todo va de adentro para afuera, es un proceso cognitivo, esto es como anticognitivo. Y el estilo Magritter es muy breve y va mucho como el estilo cognitivo, ¿no? Entonces, también se pueden imaginar el procedimiento como una tubería. Entonces, el flujo y el agua como si fueran los datos. Entran los datos, se procesan y el resultado sigue por la tubería, el resultado sigue por la tubería, el resultado sigue por la tubería y termina en un resultado final, ¿no? Que, de hecho, cuando yo guardo, por ejemplo, bueno, yo tengo que guardar al principio. Esa es la única cosa que con la flecha de asignación, ¿no? De hecho, este proceso de Magritte se volvió tan popular que desde la versión 4, R adquirió la idea pipa, pasó de la pipa a de forma nativa, nada más que no es la pipa de Magritte, que es porcentaje mayor que porcentaje, es la pipa esta pipa que parece una banderita o qué sé yo, una empanada, no sé cómo le quieren llamar, pero es otra forma de pipa. Y esta pipa ya es nativa. Tienen que activarla en opciones globales. Me parece que hay una forma de activarla. Y si les gusta trabajar con pipas, pueden hacerlo desde ya con toda la cosa nativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de head? Que era una función para ver el cabezal o los primeros datos de un data frame. Lo pueden hacer con la pipa nativa, sí, ¿no?
de este data frame, dame la cabeza, ¿no? Y también tiene un como flujo cognitivo más fácil, que es de esto dame esto, de esto haz esto, que la función, el verbo y luego el sujeto, porque esa como que dame la cabeza de woman era un poco más complicado que de woman dame la cabeza. Entonces, aquí está el ejercicio anterior sintetizado. Intentemos reconstruir esto como mediante Magritter, ¿no? Mediante tuberías, pues. A ver si podemos. Para hacerlo más eficiente, lo puedo copiar directamente en el chat y ustedes solamente tienen que convertirlo a pipas, ¿no? Entonces recuerden, la pipa ya no tiene el sujeto, ya no tiene los datos, nada más tienen los argumentos, ¿no? Y tiene que conectarse todo con el operador Magritter, nada más. Con el operador pipa, perdón, ¿no? Que es de la función Magritter. Disculpe, Marcos, le consulto. En este método por pipas, ¿tenemos que ir indicando secuencialmente siempre la base de datos en la que estemos trabajando? No, justamente la idea es que tienes el inicio, ajá, ¿no? Lo mandas por la pipa y todo, o sea, la secuencia es el resultado de lo que produce la función, si lo conectas a una pipa, lo manda a la siguiente función. Perfecto. ¿Y en la primera función ahí sí indicamos la base de datos o viene previo? No. O sea, la primera función es, digamos, que tú puedes construir la tubería, pero tienes que poner el agua, ¿no? Y el agua la pondrías dándole el dato de la primera función. Ah, está. Perfecto. Muchas gracias. Pero, o sea, bueno, Juan, me refiero, por ejemplo, o sea, la idea sería algo como esto, ¿no? Cuando la primera función se la pasas a la pipa, a la tubería mediante una pipa, ¿no? ¿Vale? Sí, sí, perfecto. Ahí sí, se entiende. Okay.
Disculpe, Marco, me sale un error de un símbolo unexpected, pero no sé cuál sería. A ver, pues, puede ser una cosa que puede ser, ¿cargaste la librería? A ver, me voy a fijar, pero me parece que sí. Sí, la había cargado, pero me sigue dando dicho error. Sí, ahí copié y pegué. ¿Puede ser que el nombre de las variables siempre no tenga que tener un espacio? Oh, no, está bastante bien. Déjame ver Ah, build per person, sí. Build per person es tienes que ponerle... se llama exacto. No pueden tener buenísimo, sí, build per person tiene que tener o todo junto o sin espacio. Sí. Pero bueno, podemos poner la solución para los demás. Es así, ¿no? Una cosa que me da curiosidad es que veo que, ¿cómo se llama? Juan es el segundo que pone igual y no flecha. No sé por qué les gusta, pero bueno. La idea del igual, o sea, la convención del igual y la flecha en R. Es sobre todo una cosa para diferenciar en el código rápidamente de cuándo se asigna a un valor a una función y cuándo es un parámetro, porque se fijan mucho los parámetros internos en igual. Entonces, cuando hay un igual, es como para que esté dentro de una función. Cuando está la flecha, es para que sea afuera de la función, ¿no? Esa es un poco la convención. Realmente los invito a usar la flechita. Pero bueno, al final no se puede forzar a nadie. Nada, pero es buena práctica, digamos, de programación. Entonces, bueno, aquí tenemos tips y si ven, pasa de tips a filtro. El filtro, aquí hice un pequeño cambio, en cambio de decir igual a no, puse diferente de yes, ¿no? Exclamación igual es diferente de. El otro es idéntico a, eso es diferente de. Poco para voltear un poco las cosas, luego arrange, smoker, mutate, ¿no? Es bastante impresionante cómo en 5 líneas, unos 7 líneas, pasé a ser de un data frame, pues de un marco de datos crudo, pasé a una cosa totalmente sintética en función de algunas variables, ¿no? Es extremadamente rápido y eficiente. ¿Sí? Piensen ustedes cuánto tardarían en hacer la misma cosa en Excel, por ejemplo, ¿no? Incluso en SPSS, pensando en que quieres, pues tienes que empezar con el wizard y poner los ¿qué? Y bueno, esto puede seguir, podemos seguir con esto haciendo más y más manipulaciones, ¿no? Vamos a ver brevemente ahora los gráficos. Esto creo que vamos, lo siguiente ya no hay ejercicios, es puramente creo que ya más exposicionista, expuesto para que ustedes vean un poquito la funcionalidad de R.
R tiene dos tipos de gráficos. R tiene un gráfico básico y luego unas librerías que añaden. Tiene muchísimas librerías para añadir posibilidades gráficas. De hecho, es una de las cosas que más prefiere la gente de R, es su visualización de gráficos y su alta capacidad de customización. Tiene gráficos de muy, muy alta calidad. Los gráficos básicos están divididos en dos, de alto nivel y bajo nivel. Y los de alto nivel son las funciones que crean los gráficos, ¿no? Una cosa interesante de R y también importante por qué ver la parte del principio de estructuras de datos es que la función plot, que es una función muy general, nos va a dar resultados distintos en función de lo que le demos, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy un vector, me va a graficar algo como esto, ¿no? Va a usar el valor del vector en X, digo en Y, perdón, y el índice del vector en X, ¿no? Entonces, para el valor 1, para el valor que está en la localización 1, lo va a graficar así y así sucesivamente. Si yo le doy dos vectores, me va a graficar un vector en cada uno de los ejes, ¿no? Entonces, yo puedo especificar X y Y. Si no especifico X, automáticamente toma el índice como Y, perdón, como X, ¿no? Y el valor que viene aquí como Y. Aquí yo especifico cada cual. Si yo doy un factor, me va a graficar la frecuencia, el factor, el número de valores por cada categoría. Si yo le doy un, ¿cómo se llama? Un factor o una relación funcional, es decir, un puntaje en función de un factor. Si le doy un data frame que contiene estas dos cosas y le doy esta relación funcional donde este operador tilde, o que va arriba de la ñ, digamos, que significa en función de, me va a graficar un gráfico de cajas y bigotes. Y si yo le doy un data frame así nada más, me va a graficar estas cosas como correlogramas, ¿no? Donde grafica puntos y aquí grafica el número de las variables. Entonces, esta es ozono contra solar, radiación solar. Radiación solar contra viento, viento contra temperatura, mes contra temperatura, día contra mes, ¿no? Entonces, depende mucho qué le pongo, qué obtengo, ¿no? Y ahora, estos gráficos siempre van a crear un gráfico. Yo a la hora de poner plot, pongo plot y todo se grafica. Si se fijan, no tuve que especificar casi nada, ¿no? Ejes, nombres de los ejes, todo eso lo puedo modificar, pero de entrada ya lo hace. Los gráficos de bajo nivel van a ser para añadir información a un gráfico que ya existe. Yo con eso no puedo crear un gráfico, tengo que crearlo con plot, pero después de crearlo con plot, puedo añadirle cosas con points. Por ejemplo, aquí para añadir un punto, lo hago con points y me añade este punto que yo defino aquí como un punto rojo, del tamaño expandido 2, o sea, el doble del tamaño normal, y un carácter 8 que es un asterisco, ¿no? Puedo agregar líneas, por ejemplo, aquí agrego líneas del tipo 1, líneas sólidas, luego líneas tipo 3, que son punteadas, y luego líneas, ¿cómo se llama? Más punteadas, segmentadas y punteadas, ¿sí? Pero ya sobre un gráfico de puntos que ya existía con plot, ¿no? Puedo agregar texto. Y esas son las funciones básicas de graficado y tengo también las funciones avanzadas, los gráficos avanzados con ggplot. Ggplot es también parte del tidyverse, también parte de esta nueva ola de convertir a R en una herramienta de análisis de datos, de ciencia de datos, mucho más sofisticada, con mucho más poder, con mucho más profesionalismo, digamos, mucho más poderosa, sofisticada. Alta calidad, lo único problema es que tiene una dinámica de construcción de funciones un poquito distinta, ¿no? Y también otra cosa padre es que, bueno, para hacer gráficos muy sencillos, la funcionalidad básica de R está bien, y para hacer gráficos rápidos, ustedes vieron, ¿no? Con plot y una cosa, se graficaba un gráfico y ya tenía yo un gráfico de mediana calidad con el que puedo al menos ver datos, explorar un poquito, tal vez
jugar un poco o hacer un chequeo visual de mis datos, ¿no? Pero si quiero hacer algo más complicado, aquí de entrada va a ser un poco más complicado el gráfico más básico, pero el gráfico más complejo no es mucho mayor. Entonces, con la funcionalidad básica, si quiero hacer un gráfico muy complejo, se empieza a poner muy difícil, ¿no? O sea, para hacer cosas muy sencillas es suficiente. Para hacer cosas muy complejas es muy difícil. Aquí, sencillas y complejas es más o menos la misma dificultad. Y aquí solo vamos a trabajar con marcos de datos. Nada más, ggplot solo recibe marcos de datos. Y bueno, son más bonitos, pero siempre la belleza pues es un poco dependiente, ¿no? De quien la mire. Pongo este gráfico del Economista, que es una revista que tal vez ustedes conozcan, una revista de circulación mundial, que tiene gráficos muy bonitos. La estética de esta revista es una de las estéticas como referenciadas en el mundo de los datos, como, al menos datos de periodismo, como gráficos muy, muy sofisticados, muy bien hechos. Y de hecho, este mismo gráfico se hizo en ggplot, o alguien lo reproduce en ggplot, lo cual muestra que son gráficos casi de calidad editorial, ¿no? ggplot tiene la siguiente configuración. Entonces, tenemos la función de ggplot, los datos, luego tenemos un parámetro que se llama AES o Aesthetics, que ahorita vamos a ver cómo es, y luego vienen las capas con las que yo puedo decidir qué tipo de gráfico quiero hacer, ¿no? No es muy difícil. Es un poco, de hecho, bueno, vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con este data frame o este marco de datos que se llama Orange, que tiene esas tres columnas, árbol, edad y circunferencia, y haces un primer gráfico, ¿no? Entonces, le doy los datos que se llaman Orange, y en estéticas pongo qué quiero que ponga en el eje X y qué pongo en el eje Y o Y, ¿no? Y luego quiero el tipo de datos. Entonces, aquí estoy haciendo un gráfico de puntos con GeonPoint, y si se fijan, pues automáticamente hizo lo mismo, ¿no? Que antes. O sea, tengo ya todo el gráfico, X y Y, los puntos. Gráfico muy sencillo. Pero vamos a empezar a hacerlo un poco más elaborado, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, decidir o darle otro parámetro que es color. Y uso la variable categórica tree, que es el número de árbol. Entonces, él automáticamente dice, bueno, los árboles 1, que son en esta columna, ¿no? Había una columna de 1, 2, 3, 4. Voy a pintarlo un color, los dos otro color, ¿no? Entonces, cada árbol está pintado, o sea, los datos correspondientes a cada árbol están pintados de un color distinto. Y lo que está acá en GeonPoint, también yo puedo agregar parámetros para cambiar el tamaño o la forma. Ahora, la diferencia importante aquí es que todo lo que van a es, puedo yo referir a columnas de mis datos originales, ¿no? Mientras que lo que va aquí son solamente valores numéricos, como por ejemplo el tamaño, pues un tamaño 4, ¿no? Todo el gráfico va a tener el mismo tamaño. La forma 1 o el icono 1, que son círculos grandes, transparentes, va a, también todo el gráfico va a tener ese tipo de gráficos. Lo que yo pongo aquí va a ir referido a acá, y lo que yo pongo aquí son valores absolutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, igual agregamos acá, le quitamos esos parámetros y puse el color, y ahora pongo una predicción lineal. Y me da una predicción lineal para cada árbol, ¿no? Y también pinta la línea del color, directamente el color de cada árbol, ¿no? Entonces, muy rápidamente, ya tengo un gráfico con puntos, predicciones lineales, colores, un código de colores para cada árbol con dos líneas de texto, ¿no? Así como cambié color, puedo cambiar forma, entonces puedo asociar la forma al tipo de árbol. Entonces aquí, no sé, el árbol 1 son triangulitos, el árbol 3 son circulitos, el árbol 2 son signos de más. Y aquí cambio directamente el color rojo a todo, ahora todos mis puntos son rojos, ¿no? Entonces puedo usar esos parámetros en un lado o en el otro, pero aquí especifico un valor universal para todo el gráfico y aquí un valor dependiente de alguna condición o de alguna variable categórica de la variable que estoy metiendo aquí, ¿no? Aquí puedo cambiar las cosas también. Por ejemplo, aquí puse valores del 1 al 5, entonces puedo definir valores distintos. No tiene que ser para todos igual, pero siempre son definidos de manera como numérica o global. No están asociadas a una categoría. Yo no puedo decidir qué valor va a usar en cada uno aquí, ¿no?
son gráficos de puntos, puedo hacer también gráficos de líneas. Igual, una gráfica de línea tiene dosis, X va dosis, Y va mililitros, X grupo va, para que diferencie las líneas por grupo, ¿no? Para que me diga, bueno, una línea para el grupo A, una línea para el grupo C, B. Este es un experimento donde usan, creo que es jugo de naranja y vitamina C en unos ratones. Entonces, o orange juice o vitamin C, y van poniéndolo aquí, ¿no? Entonces, ya puedo pintar aquí, además de grupo, puedo poner color, y ya me pinta cada línea de un color distinto. Si agrego dos capas, jump line y jump point, además de líneas, puedo poner puntos, puedo encimar capas, ¿no? Puedo encimar luego barras de error. Entonces, tengo mis barras de error. De nuevo aquí AES. ¿Por qué es AES aquí? Porque estoy referenciando al data frame original para poder referenciarme al valor promedio y el error estándar en cada uno, ¿no? Sin embargo, aquí ya acaba y el width es cero. O sea, es decir, la línea que va arriba tiene una longitud de cero. Básicamente no existe. Pero esto va afuera de la AES. ¿Por qué? Porque es un valor genérico, un valor absoluto para todo el gráfico, ¿no? No depende de una variable. Puedo cambiar las variables a mano. Aquí le pongo naranja y verde. Puedo hacer gráficos de barras, ¿no? En los gráficos de barra también puedo agregar el error, las barras de error. Puedo modificar cosas. Aquí el fill es el relleno y el color se va a referir al borde, ¿no? Entonces, dependiendo de cada gráfico, hay algunos puntos de diferencia, ¿no? Por ejemplo, el relleno versus la línea, ¿no? También puedo hacer histogramas, ¿no? Aquí hago un histograma, puedo decidir el tamaño de celda o tamaño de casilla, ¿no? Y puedo poner, por ejemplo, aquí con alfa, es una cosa bonita que es transparencia, ¿no? Entonces puedo cambiar la transparencia y a la hora de poner dos, o sea, aquí dos, son dos gráficos, son los datos que muestran antes y después de pasar una ley de uso de cinturón de seguridad, cuántos conductores han muerto después y antes de una ley de cinturón de seguridad, vemos que bajó y, bueno, como se enciman, los puedo poner en transparencia y puedo poner dos histogramas juntos, ¿no? Igual aquí vamos muy rápido porque pues hay 80 mil millones de permutaciones que yo puedo hacer y de estos geom cosas hay también como 50, ¿no? Hay para hacer gráficos de violín, gráficos de área, gráficos de lo que a ustedes se les ocurra, hay uno, ¿no? Entonces, no, sería infinito ver todas las opciones, todas las variaciones de esto, pero la idea es un poco como agarrar un poco cómo se construyen, ¿no? Tenemos siempre, en todas estas cosas de ggplot, no importa qué geom usemos, siempre tenemos un parámetro aesthetics y una o más capas de geom para ir agregando cosas, ¿sí? Y, bueno, hay un montón de customización con esto. Una en particular, quiero mostrarles, porque creo que es de particular importancia o relevancia, es el facet grid, ¿no? Facet grid nos va a ayudar para usar una variable categórica para dividir los gráficos. Entonces, vamos a usar tips, ¿no? Que ustedes ya conocen. Acaban de modificar bastante con la de las propinas. Y hacemos un gráfico de puntos. Pero, por ejemplo, aquí hacemos un gráfico de puntos un poco vil, que yo estoy guardando una variable, entonces no se ve. A la hora que yo le agrego una facet, por ejemplo, por sexo, me divide las propinas por hombres y mujeres, ¿no? En gráficos diferentes. Si yo lo hago sexo por, me lo hacen en filas. Si lo hago por sexo, me lo hacen en columnas, ¿no? Y puedo poner dos variables, sexo por día, me pone día por, ¿no? Entonces, es una forma muy, muy sencilla de obtener gráficos múltiples, ¿no? O de poder diferenciar nuestras variables. Es realmente solo con una línea extra del gráfico, ¿no? Es bastante poderosa esta herramienta, ¿no? Este es un ejercicio que, bueno, pueden crear la idea sería crear este gráfico en función de usando ggplot con la DataFrame Diamonds, pero voy a compartirles la presentación y ustedes pueden directamente intentarlo en sus casas cuando tengan tiempo e interés. Y quería seguirme porque se va a acabar la clase y hay más cosas que mostrar, sobre todo de la funcionalidad de R.
tenemos estadística, ¿no? Vimos hoy cómo hacer algunas cosas de estadística descriptiva. Bueno, vimos medias y desviaciones estándar, también hay medianas. La moda no existe, pero aquí hay una función para sacar la moda, si quieren. Cuantiles, rangos intercuartiles, rangos. Todos son funciones que trabajan sobre vectores, ¿no? Entonces, ustedes también ya saben cómo sacar vectores, entonces no hay ningún problema. Formas de sumarizar muy rápidamente con dplyr, ¿no? Puedes hacer una función de sumarizar todo y automáticamente te pone todo en la media. Bueno, solo las numéricas, si fuera el caso. Y tenemos algunas pruebas estadísticas. Quería ver un poquito cómo se usan. Son también muy fáciles de usar. Tenemos, básicamente, lo único que hay que averiguar es cómo se llama la prueba que queremos hacer y cuál es la función que la hace. Entonces, para hacer una prueba de Wilcoxon, por ejemplo, que es una prueba de dos muestras para datos no paramétricos, le especificamos los datos y, usando los nombres de las columnas, podemos especificar la relación, ¿no? En este caso, siempre la variable de respuesta va a ir del lado izquierdo y la variable dependiente o la variable predictora va a ir del lado derecho, ¿no? Entonces, es muy fácil y tenemos un resultado rápido con una P y una W, ¿no? Igual para una Kruskal, más o menos funciona del mismo modo. Aquí tenemos tres casos, es para tres muestras, ¿no? Una prueba de Wilcoxon para... estas son las pruebas como postdoc, ¿no? Postdoc, postdoc no paramétricas. Una prueba de Friedman, la correlación, ¿no? Son dos vectores. También si le damos un data frame, nos saca la correlación de todo contra todo. La core test es una forma de correlación un poquito más específica. Aquí solo recibe dos vectores a la vez, pero nos da valor de P, intervalos de confianza, no nada más el valor de correlación, ¿no? Podemos especificar qué tipo de correlación queremos con los parámetros, ¿no? Si queremos una Pearson, Spearman, Kendall, ¿no? También podemos hacer, pruebas de chi cuadrada, ¿no? Para chi cuadrada usamos, una tabla de contingencia y hacemos la chi cuadrada, ¿no? Los resultados, como ven, son muy como sintéticos y expresivos y no tienen gran chiste. La prueba de T es bonita porque, por ejemplo, la prueba de T con la misma instrucción podemos hacer una prueba de T de una sola muestra contra la muestra contra la media poblacional de dos muestras usando este formato de en función de, o sea, peso en función de grupo. Aquí nos da la media para el grupo F y para el grupo M, por ejemplo, la significancia, los grados de libertad, ¿no? El grado de confianza. Y si fuera pareada, la prueba de T que queremos hacer, solo agregamos el parámetro pair true, ¿no? Si ven aquí es la T, se puede resumir true o T, false o F, ¿no? Es una forma sintética de especificar si queremos que sea pareada o no, ¿no? Y va cambiando, aquí ya no es solo un resultado porque es la media de la diferencia que compara contra cero, ¿no? ANOVAS, ¿no? Igual, la ANOVA tiene un chiste que, bueno, podemos usar dos covariables, ¿no? Una nueva de dos vías. O podemos hacer una ANOVA con la interacción. Si usamos, en cambio de usar más, aquí usamos más y nos muestra cuando sacamos el... dos cosas. Para la ANOVA, el resultado, una vez tenemos el resultado, hay que sacar el resumen para ver el resultado real y final, ¿no? Entonces, tenemos el efecto de tratamiento, el efecto del ejercicio, dos variables que queremos meter. Pero si quisiéramos, además, la interacción de esas dos cosas, podemos usar el asterisco, ¿no? Con el asterisco tenemos el tratamiento del ejercicio, el efecto del tratamiento, el efecto del ejercicio y el efecto de la interacción, tratamiento-ejercicio.
¿no? Pruebas postdoc. Tenemos formas de hacer regresiones, ¿no? Las regresiones son con la función LM o modelo lineal. Nos da residuales, nos da coeficientes de o el estimado de coeficiente. Para, en este caso, la variable, la única variable que tenemos, la variable predictora, nos da la R ajustada, nos da la P, ¿no? Nos da los gráficos residuales, que son siempre bueno verlos para ver si los datos están comportando una, o sea, la relación se comporta de una manera adecuada, con plot, el modelo, nos da los datos. Es muy fácil, ¿no? Así como les decía que plot saca cosas dependiendo de lo que estamos, lo que le metemos. Si le metemos un modelo, nos da los gráficos residuales, los gráficos diagnósticos del modelo, ¿no? De los residuales contra los valores ajustados, ¿no? Vamos a una regresión múltiple, añadiendo variables, al añadir variables las va añadiendo aquí abajo y va ajustando por la presencia de una variable nueva, ¿no? Van cambiando los estimados porque va ajustando a datos en una forma, pues hay más dimensiones que ajustar, ¿no? Podemos comparar un modelo con otro modelo, para saber si la añadición de una variable o no contempla un cambio significativo en la capacidad predictiva del modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un modelo al que le ganamos, le ponemos este modelo sobre ganancias de las películas de Hollywood y el costo de producción como variable predictora. Vemos que es significativa la relación. Al añadir costo de promoción, sigue siendo significativa la relación. Al añadir número de libros vendidos, libros en los que la película está basada, ya perdemos la significancia, ¿no? Y podemos ir comparando, por ejemplo, al añadir costo de promoción, hizo un cambio significativo sobre la predicción del modelo, la capacidad predictiva del modelo, o la R cuadrada, y cuando agregamos el 3, por ejemplo, ya eso no tiene una... no añade nada significativamente. Entonces, esa variable podemos elegir tal vez no ponerla, ¿no? Si queremos un modelo que predice, ¿no? Tenemos la capacidad de hacer modelos lineales generalizados con la función GLM o modelo lineal generalizado. Se parece mucho a la regresión. La única cosa que tenemos que es distinta es que tenemos... podemos añadir variables discretas y variables continuas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tratamiento, que es una variable continua, digo, discreta, a la hora de añadirla, aparece tratamiento no. Y lo que está haciendo está comparando contra sí, ¿no? Entonces, agarra una y la compara contra la otra y solo nos muestra la comparación de una contra la otra, ¿no? No el efecto de la variable, sino el efecto de la diferencia de las variables. En los modelos generalizados son generalizados justamente porque podemos añadir la variable liga, en donde podemos especificar la naturaleza de la variable de respuesta. Si queremos hacer tenemos una variable de respuesta binomial, por ejemplo, o sea, 0 y 1, podemos especificamos que la familia es binomial y entonces eso va a cambiar la forma en que el modelo computa la estimación, ¿no? Tenemos generalizados mixtos, en donde es casi idéntico, pero lo que podemos hacer es agregar el factor aleatorio que especifica la variación intra alguna variable que repetimos, ¿no? En este caso, si estamos midiendo la misma especie en muchas múltiples mediciones, tenemos que meterla como variable, como efecto aleatorio, y justamente esto nos ajusta también el modelo para que considere eso, ¿no? Tenemos luego rápidamente cosas como el output, para manipular el output. Vieron ustedes que el output de esos modelos es un poco feo así, ¿no? Como que no es una forma fácil de exportar, tengo que estar yo copiando y pegando con el mouse resultados. Pero con la librería Broom, es esta, con la escobita, que también es parte del Tidyverse, puedo hacer que mis modelos, que están muy feos así, pasen a hacer algo así, ¿no?
con el tidy del modelo, hace que sea un data frame y eso ya es exportable a una hoja de Excel, por ejemplo, donde puedo hacer una tabla y puedo pasar a una tabla en Word para reportar mis datos de manera pues, más limpia, más normal, ¿no? Con Augment, Broom me da una forma aumentada de datos. O sea, es el resultado con un poquito más de cosas, ¿no? Viendo los residuales, qué sé yo. Y con Glance me da el resultado en una sola línea, ¿no? Todo cabe en una sola línea. Y, por ejemplo, aquí tengo tres modelos, ¿no? Que los hago tidy. O sea, no solo hago los tres modelos con su fit, y luego los hago tidy y los combino todos con un R-bind y tengo ya un montón de resultados juntos, concretos, en un data frame que puedo exportar como muy limpio, muy... Es realmente una herramienta muy sencilla, pero a la vez muy poderosa, ¿no? Pasar de tres modelos todos horribles con sus resultados todos verbosos a una cosa que yo puedo directamente exportar a una tabla, ¿no? Y finalmente quería mencionarles muy rápido esta parte de Knitter. Knitter y Markdown son herramientas para realizar reportes en formato de PDF o HTML de los resultados de R. De hecho, esas diapositivas que hicimos hoy, bueno, que vimos hoy, están hechas con esto, con Knitter y R Markdown. Y justo tienen la ventaja de que uno puede poner código y puede poner gráficos directamente sobre las diapositivas o sobre el resultado generados por R, ¿no? Sin tener que como que hacer el gráfico, copiarlo y ponerlo en otro documento, ¿no? R Markdown para hacer un R Markdown es un poco distinto. Nos vamos a New y en cambio de RScript, escogemos R Markdown y nos va a decir el título, qué formato queremos, Word, PDF o HTML. Si queremos una presentación, un documento, y aparece algo así. Y es en realidad bastante sencillo de usar, o sea, solo hay que aprender un poco, por ejemplo, las especificaciones, ¿no? De cómo usar el código. Entonces, bueno, aquí podemos hacer knit, que es lo que convierte el código de R en cualquiera de estas cosas, ¿no? Un PowerPoint, por ejemplo, si fuera una presentación, un PowerPoint o un Word. Y, por ejemplo, los cabezales, ¿no? O sea, el texto que va aquí o en un Word, si es un título, un subtítulo o un subsubtítulo, se define con el número de gatos que ponemos antes del texto. Podemos usar líneas para separar cosas, podemos usar itálicas, negritas o texto trazado. Solo hay que especificarlo en la función de código. También hacemos listas, ligas interactivas, imágenes, entradas, fórmulas matemáticas y código, ¿no? El código va a venir en estas cosas que se llaman chunks, que donde vamos a poner el código dentro del chunk y aparece tanto el código como el resultado del código. Pero también podemos poner que solo aparezca el código, el resultado sin el código. Si le ponemos aquí algunos parámetros en el chunk, o el código, el resultado sin el código, ¿no? O el código sin el resultado, ¿no? O, por ejemplo, hacer cosas como esta, ¿no? Donde yo pongo una pequeña instrucción de R en el texto y eso lo va a traducir a un resultado. O sea, va a realizar la operación matemática o la operación funcional que yo le pongo aquí, me va a imprimir el resultado. Eso es muy bonito para cuando tenemos que hacer cosas que están, todavía la información está cambiando y no queremos como comprometernos, podemos hacer el código y luego modificar los datos y cada vez que modifiquemos los datos va a cambiar el documento final, ¿no? En el editor tenemos el chunk y aquí tenemos también cosas para ejecutar el chunk. Lo podemos ver ir viendo en tiempo real en la página de, o sea, en nuestra cosa de R. Podemos modificar las opciones que queremos que imprima, no imprima, directamente con la tuerquita. Y ya para acabar, Shiny es más o menos lo mismo, pero con aplicaciones web, ¿no? Entonces podemos hacer un Shiny app. Tenemos dos cosas, el código que va a ser
responsable de la interacción de la aplicación y el que va a funcionar como para el servidor, ¿no? Lo que va a modificar los resultados, pero que no va a ver el usuario, ¿no? Y se combinan en ambas cosas. Y, por ejemplo, aquí, vamos a ver si puedo poner el ¿dónde está? Este tabulador. Esta es una aplicación de Shiny, en donde podemos ver en el tiempo las protestas distintas en Kazajistán, en forma como de video, donde hay una opción para ponerlo. Aquí está Play, ¿no? Entonces podemos ir viendo el tipo de protestas y su tipo en ¿no? En un mapa en Kazajistán, ¿no? Y aquí va como, está como clasificado por cosas, ¿no? Y vamos a acercar, ¿no? Aquí está cada cosa y el video donde está la protesta. Entonces, es bastante bonito, ¿no? La Shiny App. Si ustedes, creo que siempre el problema con la Shiny App es tener que mostrar. Okay. Y por más que he querido hacer una, todavía no se me ocurre nada que poner en el Shiny App, pero Y es el fin del curso. Que vimos, pues, RStudio y todas las cosas de ¿cómo se llama? De DeepLayer, ¿no? Con eso creo que terminamos. Si tienen comentarios o preguntas, tal vez sea un buen momento para discutirlas. Yo les voy a compartir la presentación. Sé que estuvo un poco acelerada, pero bueno, son 4 horas para cubrir lo que generalmente se cubre en, pues, 25 o 30. Pero espero que les haya servido como introducción. Particularmente creo que es al final del día. Es una cosa que requiere mucha práctica, ¿no? O sea, requiere práctica, ganas, también requiere un proyecto, como que aprenderlo así nada más de la, o por puro hobby, es difícil, ¿no? Como que requiere estar atado a una serie de datos o algo que uno quiera desarrollar y que vaya acompañando un proceso analítico, ¿no? Sí, yo doy un curso de 25 horas en México, finales de enero, y justo este año pienso hacer las dos cosas, ¿no? Es de modo presencial, pero quería ver de poder tener streaming y, bueno, creo que Ángel me va a hacer el favor de compartirlo cuando tenga fechas exactas y ligas y cosas así. Lo puedo compartir con Ángel y Ángel lo puede compartir con a través de esas asociaciones que mencioné al principio, que creo que son muy buenas para difundir ese tipo de eventos y siempre es bueno tener más gente, ¿no? Y más gente que se incorpore, aprenda R. Es una herramienta realmente poderosa, gratuita, y que creo que depende mucho de que la comunidad se involucre, ¿no? Entonces, siempre como que a mí me gusta, pues, intentar hacer que... Me entusiasma mucho como el poder involucrar más gente, ¿no? Siempre creo que es un esfuerzo que vale la pena tomarse el tiempo de explicar, de, ¿no? Este fue como una probada, ¿no? Como una pequeña probadita de lo que hace, pero bueno... Quería mostrar todo el rango, no quería, podía haber escogido como, bueno, podemos pasarnos 4 horas directamente en estructuras de datos, pero preferí como irnos rápido y mostrar todo. También así uno puede decidir, no, esto no es lo mío, me quedo en ese PSS, o igual así me aviento y hago el compromiso de aprender todo esto, ¿no? Ya me callo, pues sí, igual que alguien quiere decir algo también. Marcos, por mi parte, agradecerte, creo que estuvo genial porque fue realmente práctico y bueno, yo grabé el taller, así que está a disposición. Después la gente que lo precise me avisa. Y bueno, por otra parte, también convocarlos a la reunión presencial, el evento presencial que va a ser el viernes, en la Facultad de Psicología de la UBA,
Independencia al 3000, aula 123 en principio. Y bueno, Marcos, ¿qué más decir? Agradecerte, la verdad que estuvo buenísimo y desde ya quedamos en contacto para hacer difusión de tus actividades, ¿sí? Así que si okay. en próximos meses hacemos otro evento de R, le damos difusión. Seguro. Claro. Un par de cosas más rápidamente, se me olvidó ahorita, pero tenía hay una versión de R que quería mostrarles rápidamente, que es esta, que se llama Yamovi. Esta es una combinación como de los dos mundos, ¿no? O sea, no puede hacer uno todo lo que hace en R, pero es botones y es como un SPSS basado en R, ¿no? Se llama Yamovi, es gratis, obviamente, gratis para siempre, etcétera. Es descargable, ¿no? Sí, es un buen compromiso para la gente que dice, esto se me salió de las manos, es demasiado complicado programar, no necesito, quiero hacer un par de pruebas de T, y Marcos me está diciendo que tengo que aprender a programar, y lo único que quiero es hacer una estadística básica, esto funciona muy bien. Bueno, los invito a bajarlo y usarlo. Pero bueno, para cosas más complicadas y para si a alguien le interesa más una carrera en ciencia de datos, sí importaría como creo que aprender R, ¿no? R crudo fuerte, ¿no? No, Ángel, te agradezco a ti también y a todos por su participación. Siempre es bonito ver gente entusiasmada con esto. Y seremos en contacto, ¿no? Para ver si hago streaming del otro curso. Dale, desde ya. Bueno, un abrazo a todos y todas. Marcos, quedamos en contacto para después arreglar para el viernes. ¿Sí? Seguro, sí. Bueno, muchísimas gracias. Claro, está en el contacto está en la página, ¿no? Vos decís el YouTube. El correo. Ajá, sí. Tu correo, sí. Igual lo podemos dejar acá en el chat. Okay. Si quieres dejarlo. Ah, y también otra cosa que decir, las diapositivas. Puedo poner mi correo en las diapositivas si quieren descargarlas. Bien. Puedo mandar un link porque miden como 60 megas, entonces no puedo mandarlo por correo, ¿no? Si querés, pasame todo y yo después lo distribuyo como hice con este link de Meet. Perfecto, sí. ¿Te parece? Muy bien, sí. Fantástico. Bueno, abrazo, saludos para todos y todas. Gracias por estar. Saludos. Chao. Chao, gracias.